Buenos días a todos. Bienvenidos al primer Congreso Digital sobre Gestión de Riesgos para Patrimonio Cultural para Latinoamérica. Estamos muy contentos de tener a un público tan nutrido, a una audiencia tan amplia. Estaremos el día de hoy teniendo como invitados especiales en unas conferencias magistrales. Tenemos una inauguración muy importante acá. Y bueno, pues nada más antes de empezar, quiero recordarles a todos que tenemos unos canales de traducción simultánea que podrán encontrar en la parte de abajo de la aplicación. Tenemos dos intérpretes, me parece, trabajando en este momento. Y no quiero extenderme mucho más, quiero iniciar dándole la palabra a la doctora Aida Castilleja, que estará por acá en representación de nuestro director Diego Prieto, del Instituto de Antropología e Historia. Y bueno, pues para no retrasarme más, quiero presentar a la doctora. La doctora Aida es antropóloga física y doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1975 y cuenta con más de 40 años de trayectoria al interior del instituto. Y bueno, brevemente nada más. Desde 2017 ocupa la Secretaría Técnica de este instituto y bueno, al día de hoy, como les comentaba, está en representación de nuestro director. Bienvenida, doctora Aida. Gracias por estar acá y le dejo el micrófono. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles esta mañana desde México, ya tarde en Roma y probablemente noche en otras latitudes, desde donde estará siguiéndose este importante evento. Los saludo también a nombre del maestro Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saludo también con mucho afecto a Weber Nodoro, director del ICROM, y a nuestra amiga y colega Valerie Magar. El congreso que ahora inicia se lleva a cabo en el marco del convenio signado en 2019 entre el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales, ICROM, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este convenio fortaleció la colaboración iniciada en 2008 con el ICROM en el programa LATAM, mediante el cual se fortalecieron capacidades entre especialistas de la conservación del patrimonio de América Latina y del Caribe, favoreciendo con ello el intercambio y comunicación entre profesionales. El convenio de colaboración vigente tiene como objetivo también el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del diálogo entre colegas que conservan el patrimonio cultural de la región. El Congreso Experiencias en Gestión de Riesgos para el Patrimonio Cultural e Iberoamérica fue organizado por colegas del ICROM y del INAH, quienes desde el primer trimestre de 2021 se reunieron para definir los objetivos de la convocatoria que desde su lanzamiento tuvo una excelente recepción dada la importancia y la urgencia de la problemática a la que está dedicada. El número, diversidad y solidez de las propuestas obligó a ampliar el horario y a gestionar un día más para dar cabida a las ponencias propuestas. La riqueza y la diversidad del patrimonio cultural en la región es enorme, como numerosas, complejos y dolorosos también, son los factores de riesgo que lo amenazan, ya sea riesgos de carácter antropogénico, de fenómenos naturales o la combinación de ambos, como claramente sucede en el caso del cambio climático, tema que tratamos en una reunión similar que tuvo lugar apenas hace unos días cuando estaba por concluir la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En las propuestas recibidas en respuesta a la convocatoria para este congreso dieron cuenta de la existencia de un conjunto amplio de especialistas interesados en fortalecer sus capacidades en esta materia y de programas, proyectos e iniciativas que actualmente se están desarrollando con interesantes perspectivas. Abrir espacios de diálogo entre especialistas que aportan experiencias diversas es, nos queda claro, una fructífera vía para la escucha
y con ello conocer propuestas, estrategias que se están implementando en otras latitudes, reconocer e identificar retos que tenemos en común, así como compartir experiencias y posibles propuestas de nuestros colegas, como la prevención de nuevos riesgos, mitigación, respuesta y recuperación para el patrimonio y sobre todo para sus comunidades. De manera simultánea a la organización del Congreso, se definió y aplicó una encuesta que se difundió de manera amplia a toda la región con el objetivo de tener un acercamiento general a las problemáticas, iniciativas y retos que se encuentran en marcha en la región. Parte de los resultados de esta iniciativa se expondrán en el Congreso y seguramente se enriquecerán. El Congreso, que se transmitirá en vivo y que da cuenta con traducción simultánea en portugués y español, está organizado en torno a 5 mesas temáticas: políticas y estrategias, cambio climático, patrimonio arqueológico, patrimonio edificado y museos y colecciones. Solamente de ver el programa nos damos cuenta de la dificultad que habrán tenido los organizadores para hacer una distinción entre 5 mesas temáticas, ya que, como escucharemos, varias de ellas son las temáticas son transversales o se intersectan. El programa cuenta con 40 ponencias que reflejan el trabajo y la importancia que el tema tiene para los conservadores, arquitectos, arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros especialistas que nos acompañan y que representan los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y México. Son sin duda, abarcan una amplia geografía y por lo tanto también permiten conocer experiencias de diferente índole, incluida también la organización de las instituciones encargadas del patrimonio en cada uno de estos países. La riqueza de los temas que se están abordando se logró gracias a la participación de una buena representación de países, como lo acabo de señalar. El número y calidad de ponentes auguran una buena experiencia de lo que vendrá estos días. El número de personas inscritas, más de 600, es también indicativo del interés e importancia que tiene la gestión de riesgos para la región. Esperamos que el congreso que se desarrollará a lo largo de estos 5 días sea el inicio de una serie de actividades que impulsen la generación de estrategias conjuntas, de cursos y de intercambios que fortalezcan los vínculos entre los especialistas y nuestras instituciones y que enriquezcan los proyectos e iniciativas en materia de preservación y gestión de riesgos en Iberoamérica. Finalmente, celebramos que el convenio que se ha establecido entre el INAH y el ICROM siga generando actividades que fortalecen las capacidades y herramientas de los colegas que en Latinoamérica, España y Portugal conservan nuestro patrimonio cultural. Esperamos que en próximos eventos tengamos oportunidad de hacerlo de manera presencial, sin dejar de lado los beneficios que ahora nos han mostrado este tipo de plataformas. Enhorabuena y que todo nutra nuestras experiencias, amplíe el conocimiento y beneficie a nuestras instituciones y al patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida, por estas palabras. Ahora voy a cambiar brevemente a en inglés. I'm going to introduce Dr. Ndoro now. Dr. Ndoro has studies in history from the University of Zimbabwe, archaeology from the University of Cambridge, and has a PhD in heritage management from the University of Uppsala, Sweden. He has worked with many international organizations, including ICROM, of course, in many occasions, and since 2018, he is the general director of ICROM. Welcome, Dr. Ndoro, the floor is yours. Thank you for the introduction, Your Excellency Aida Casiela, the technical secretary for the Instituto Nazionale di Antropologia e Historia. Dear panelists and organizers, ladies and gentlemen, comrades and friends. It is a pleasure to be here today for the inauguration of this online Congress on Experiences on Risk Management for Cultural Heritage
in Iberoamerica, co-organized with INA, a long-standing partner of ICROM for capacity building activities. The extraordinary number of papers that were submitted and then selected, with 35 panelists coming from 12 countries, confirm that the topic of risk management is extremely relevant for this region, which is rich in heritage, but unfortunately also exposed to numerous threats and hazards, particularly natural hazards and threats. In this week, in the past weeks, I'm sure we all have listened to the discussions and resolutions made during the COP26 meeting. Some of us might have been disappointed with some of the resolutions. Some, I'm sure, are happy with the resolutions. We know of the many challenges that lie ahead of us, particularly in our field, in terms of coordination, communication, but also capacity building in this field, so that we'll be able to face both catastrophic events, but also the slow and cumulative effects on our heritage. Hence the importance of having good approaches to heritage risk management, so that we can make sure our heritage continues to play a vital role in our society. I certainly hope that these 5 intensive days of the Congress will allow sharing experiences and hopefully generate with ideas for future activities that we could develop for the future, in collaboration with institutions in the region and also in the language spoken in the region. I look forward to the results of this Congress, and I also wish you a fruitful Congress and a fruitful discussion. I thank you. Thank you very much, Dr. Ndolo, for your kind words. Regreso ahora a español y estaré ahora presentando a la maestra Mari Carmen Castro. Anda por allí. Mari Carmen es licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Desde 2004 es restauradora perito adscrita a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, también del INAH, donde ha ocupado el cargo de directora de conservación e investigación en 2 ocasiones. En 1992 recibió el premio Paul Coreman a la mejor investigación de conservación y desde 2019 ocupa el cargo de coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural. Bienvenida, Mari Carmen, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, David. Buenos días a todas y a todos los presentes, estimados Weber Ndoro y doctora Aida Castilleja. Para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural es un gusto que podamos realizar de manera conjunta con el ICROM este tipo de eventos y ofertas académicas con la participación de especialistas cuyos conocimientos y experiencias enriquecen nuestro quehacer profesional como conservadores del patrimonio cultural en Iberoamérica y otras latitudes. Seguramente mucho de lo que se expondrá en este Congreso Digital formará parte de los programas de gestión de riesgos de las instituciones que estamos encargadas de la protección y conservación del patrimonio cultural. Será necesario poner en práctica la información que aquí se viaja. En México y para el INAH, el aprendizaje ha sido muy duro. Tal es el caso del patrimonio afectado en los sismos del 2017 y en últimas fechas por incendios e inundaciones. Debido a ello, nos hemos impuesto el seguir impulsando las acciones que permitan reducir sensiblemente los daños provocados por los fenómenos contingentes, algunos de ellos potenciados lamentablemente por el cambio climático. Las acciones preventivas como el mantenimiento, las debidas restricciones de usos nocivos del patrimonio y campañas de corresponsabilidad dirigidas a los encargados y usuarios de estos bienes son decisivas para mejorar la protección y evitar
y abatir la vulnerabilidad del patrimonio cultural. Agradezco de antemano a los ponentes, moderadores y organizadores de este evento. Muchas gracias, Mari Carmen, por las palabras. Y también, perdón, hace ratito se me fue. Muchas gracias a Aida y al doctor Ndoro por sus palabras. Y bueno, si tienen una agenda ocupada y necesitan retirarse, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá unos momentos. Les recordamos también que tenemos canales de interpretación simultánea al portugués en la parte baja de la aplicación. Y bueno, me parece que ahora en el programa continuamos con Valeria Magar. Muchísimas gracias, David. Gracias, Valeria. Valeria, brevemente, es licenciada en Conservación del Patrimonio Cultural por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Tiene una maestría en Arqueología y Medio Ambiente por el Museo Nacional de Historia Natural de París, Francia, y obtuvo un doctorado en Prehistoria, Etnología y Antropología en la Universidad de París, Sorbonne, en 2001. Ha sido miembro del ICROM en algunas ocasiones, entre 2004 y 2010, y ha sido miembro del Consejo también en dos ocasiones. En 2018, Valeria se reincorporó a la sede de ICROM en Italia, en Roma, y actualmente es responsable de la unidad de programas. Muchas gracias, Valeria. Bienvenida. Muchas gracias, David. Pues yo quiero agradecerle pues a todos la posibilidad de estar aquí con ustedes y darles la bienvenida a este congreso que, bueno, hemos estado organizando con mucho gusto. Y quiero aprovechar antes de que abordemos ya directamente el tema del congreso para platicarles algunas de las actividades que desde ICROM estamos realizando en colaboración con muchas instituciones en la región y las acciones que se tienen previstas para América Latina y el Caribe y en ocasiones para la región más amplia de Iberoamérica. El ICROM, para quienes no necesariamente lo conocen bien, es un organismo intergubernamental que en actualidad tiene 137 estados miembros. Se creó en 1956 con la finalidad de promover la conservación del patrimonio cultural a nivel mundial y desde entonces tiene su sede en Roma. Consideramos que el patrimonio cultural puede jugar un papel fundamental para el desarrollo sostenible y todas nuestras actividades buscan, por lo tanto, apuntalar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. De manera más específica, el plan de trabajo se elabora y está regido por direcciones estratégicas que aprueba nuestra Asamblea General de Estados Miembros y que en este momento son tres. Una, enfocarse en problemas mundiales para el patrimonio cultural. La segunda, que es crear una red global diversa e inclusiva. Y la tercera, que es reforzar y transformar al ICROM para el futuro en un mundo muy cambiante, como mencionaban Aida Castilleja y Weber Ndoro. Nuestras actividades se dividen esencialmente en programas insignia, en actividades de prospección, en colaboraciones para la capacitación y en investigación y servicios. Y el programa de conservación sostenible para América Latina y el Caribe es justamente una de las actividades de prospección que está en desarrollo y que busca centrarse en tres temas. El principal es la conservación y gestión del patrimonio, incluyendo el tema de gestión de riesgos, que es por lo que estamos aquí hoy. Y por otra parte, la conservación y gestión de colecciones de arte contemporáneo. Y sobre este último tema, lanzamos en 2020 una encuesta regional para comprender el estado de la cuestión de las colecciones de arte contemporáneo en América Latina y el Caribe, cuyo informe se puede consultar en nuestra página web. De esta iniciativa se han desarrollado ya algunos talleres, particularmente enfocados en la gestión de riesgos para este tipo de colecciones, que han sido coorganizados con el Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina y con la Oficina de la UNESCO en Montevideo. El tema de gestión de riesgos es obviamente uno que tiene relevancia mundial, pero que para la región de América Latina y el Caribe es particularmente importante, dados los numerosos peligros que existen en la región.
Los impactos y cambios más visibles de estas sequías, incendios, inundaciones, huracanes y sismos son aquellos catastróficos, pero estos a su vez pueden tener impactos secundarios que pueden convertirse en nuevas amenazas. Y existen también numerosos impactos lentos y progresivos, a veces acumulativos, que pueden tener consecuencias importantes a largo plazo. De ahí el interés y la convocatoria que emitimos para este congreso con varios objetivos en mente. Uno era conocer las numerosas iniciativas existentes en Iberoamérica. Otra era ofrecer una plataforma para poder compartir los conocimientos y las experiencias, como dijo nuestro director, en los idiomas de la región. Y por último, explorar acciones a futuro y posibilidades de colaboración, de las cuales espero que algunas se desprendan hoy. Para ello, realizamos una investigación preliminar para ver los planes y las estrategias disponibles en línea, sobre todo, que muestran una gran diversidad de iniciativas en la región y muestran la importancia de este tema, aunque no siempre queda claro si existe un componente específico para gestión de riesgos para el patrimonio cultural dentro de los planes de gestión de riesgos nacionales o locales. Realizamos también a partir de ello una encuesta y agradecemos a todos los que nos compartieron datos de sus países o de sus instituciones. Y los resultados de esta encuesta se presentarán el día miércoles en este congreso. Y hoy que estamos en en este congreso, digamos, en donde también agradecemos a todos los panelistas y a todos los que tuvieron interés en enviar sus propuestas, y sobre todo al público que nos acompaña, que también es muy numeroso, y que estamos seguros que van a dar pie a muchas discusiones en estos 5 días con las 5 mesas temáticas que tendremos para compartir. Ahora, regresando a las actividades que hacemos en Micrón para Iberoamérica, también tenemos actividades específicas que se hacen para esta región en el marco de otros programas de Micrón. Uno de ellos es el Programa de Primeros Auxilios y Resiliencia, o FAR por sus siglas en inglés, que abarca numerosas acciones para la mejora de la mitigación, la respuesta y la recuperación ante desastres, y que ha generado numerosas publicaciones y cursos, pero sé que nuestra ponente magistral también hablará de esto, así que no me voy a extender demasiado en esto. Pero de particular interés tal vez resulta una conferencia que tendrá lugar a finales de enero de 2022, en donde se explorarán los nexos entre cambio climático, patrimonio, fomento de paz y reducción de riesgos de desastres, y en donde algunas de las sesiones también serán en español y posiblemente en portugués. Otro de nuestros programas insignia es el Programa de Liderazgo para Patrimonio Mundial, que se enfoca en la gestión y la conservación de este tipo de sitios de manera integral, uniendo cultura, naturaleza y personas en los enfoques que se plantean. Y no me voy a extender demasiado, pero dentro de este programa, en febrero se realizará un curso de gestión con estos enfoques centrados en las personas, que por primera vez se impartirá en español, y la convocatoria está abierta hasta finales de este mes para gestores de sitios de patrimonio mundial. Otra de nuestras actividades de prospección es Nuestras Colecciones Cuentan, que publicó una serie de herramientas para evaluar la sostenibilidad de las colecciones y el papel que pueden jugar las colecciones en el desarrollo sostenible y cómo se pueden medir los diferentes impactos de los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa también está adaptando en un formato en línea y traduciéndolo al portugués y al español, las herramientas de gestión de riesgos en colaboración con el Canadian Conservation Institute y con Fiocruz en Brasil. Y también se está participando en el marco de este proyecto o de estas actividades en la estrategia para la reapertura del Museo Nacional de Río de Janeiro después del devastador incendio que hubo. El programa para América Latina y el Caribe también va a continuar, además de estos grandes ejes que les mencioné de gestión de riesgos y el tema de arte contemporánea, con actividades regionales e internacionales de capacitación en colaboración con instituciones en la región,
como los cursos que se han realizado ya desde hace numerosos años de conservación de papel y de piedra que se han realizado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el National Research Institute for Cultural Properties de Tokio, con la Universidad Nacional Autónoma de México y los seminarios de conservación de piedra que también se han realizado con México y con el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de España, o, por ejemplo, el curso de reorganización de colecciones de depósitos que se realizó con el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile. Otra de nuestras actividades como parte del programa también ha sido el impulso de webinars en español y en portugués, con el doble objetivo de dar a conocer los diferentes programas del ICROM y las actividades que nosotros realizamos, pero también ofrecer una plataforma para que profesionales de nuestros estados miembros en Iberoamérica compartan sus experiencias sobre temas específicos. Estos webinars se pueden ver en vivo o se pueden ver las grabaciones en el canal de YouTube del ICROM. Y la próxima sesión en español será a principios de enero con el tema de resignificación del patrimonio escultórico en espacios públicos, desafíos para su preservación, un tema que es claramente vigente en este momento y que se está coorganizando con el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile. Como parte de todas nuestras actividades y de todos nuestros programas, siempre tratamos en colaboración con instituciones en la región de realizar traducciones de las publicaciones que genera el ICROM en sus idiomas oficiales, que son el inglés y el francés, y se hacen traducciones al español y al portugués, y todas las que ven, bueno, todas nuestras publicaciones están disponibles de manera gratuita y se pueden descargar de manera digital en la página web del ICROM. Y aquí tienen una muestra de las que están disponibles en estos dos idiomas. Desde el año pasado también el ICROM lanzó la página web en español, inicialmente con una muy generosa contribución del gobierno de España, y esperamos que esto permita una mayor difusión de todas nuestras actividades en la región, también con noticias a través de nuestras redes sociales en español y en portugués. El ICROM es una organización relativamente pequeña, por lo que todas nuestras actividades son solo posibles gracias al interés y a la participación activa de los colaboradores en nuestros estados miembros, a quienes les estamos sumamente agradecidos. Y la lista que ven en la pantalla son aquellas instituciones con las que hemos cooperado estos dos últimos años. Si hiciéramos un historial más largo, no cabrían en la página, pero dependemos de estas colaboraciones y queremos explorar mayores colaboraciones en el futuro. Así que esperamos poder seguir contando con el apoyo de todos ustedes para este programa incipiente para América Latina y el Caribe y para Iberoamérica, para poder lanzar un programa que sí sea robusto para esta región, que nos permita enfrentar los numerosos retos que tenemos hoy en día, pero en donde estamos seguros de que juntos, sin duda, encontraremos soluciones que sean útiles para nuestra región. Muchísimas gracias y con ello termino. Gracias, David. Muchísimas gracias a la doctora Valerí por estas palabras de bienvenida, de inauguración por parte también del ICROM. Y bueno, con esto, digamos, cerramos la primera parte de presentaciones y damos paso a nuestra primera conferencia del Congreso, que será una conferencia magistral de la doctora Bárbara Mínguez García, que tenemos como invitada especial el día de hoy, y nos estará hablando sobre gestión de riesgos para patrimonio cultural en Iberoamérica, una mirada a nivel global. Brevemente presento a la doctora Bárbara. Ella tiene un doctorado internacional en arqueología clásica por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en donde también colaboró con el Departamento de Topografía Antigua en la Universidad de La Sapienza. Fue consultora del Banco Mundial en gestión de riesgos de desastre y patrimonio cultural en el programa de patrimonio resiliente del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres. Ha trabajado en diversos países y bastantes proyectos, incluyendo Guatemala, Myanmar, Bután, Irak, Mali, México, Ecuador, Japón, entre muchos otros. Antes de unirse al Banco Mundial, la doctora Bárbara trabajó en las oficinas culturales de la Embajada de España en Washington y del Consulado General de España en Nueva York.
También ha participado en el curso internacional de capacitación del programa UNESCO sobre gestión de riesgos y patrimonio cultural de la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, Japón, y es miembro del Comité Científico Internacional sobre Preparación de Riesgos del ICOMOS. Actualmente es titular de la Unidad de Preparación y Respuesta ante Emergencias de UNESCO. Muchísimas gracias, doctora Bárbara, por estar acá. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, David. Un pequeño matiz, no soy doctora, ya me gustaría, sí tengo un doctorado internacional, pero no llegué al título de doctor, como se dice, pero muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Segundo que comparto pantalla, ahí sí se ve, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, decía, por la invitación, especialmente a Valerie. No sé si soy capaz de expresar el honor y la emoción que para mí es participar en este congreso, no solo por la importancia del tema y de cómo se está conectando el patrimonio cultural de la región iberoamericana, que es inabarcable, con la protección de los desastres, sino también por el altísimo nivel que he visto en las presentaciones de las mesas, con unos profesionales excelentes y además en muchos casos queridos colegas. Y por eso precisamente me gustaría empezar contando de dónde vengo, cómo empecé a conectar el tema de patrimonio cultural con gestión de riesgos, porque coincido con muchos de los participantes de este congreso. Y por eso me disculpan que comienzo con una foto de Japón en vez de Iberoamérica, pero ahí precisamente empezamos unos cuantos de nosotros, ¿no? El Instituto de Mitigación de Desastres para Patrimonio Cultural Urbano de la Universidad Ritsumeikan de Kioto, en Japón, es la sede del programa de UNESCO para Patrimonio Cultural y Gestión de Riesgos. Y tienen un curso de formación internacional que se celebra anualmente. Por desgracia, en los dos últimos años, debido al COVID, ha tenido que ser online, pero normalmente suele ser en Japón. Y los participantes son tanto de la carrera de patrimonio cultural, conservación y preservación de patrimonio cultural, como gestión de riesgo de desastres. El curso invita a distintos profesionales para aprender de las experiencias de Japón, pero también para trabajar en sus propios casos de estudio. Todos los participantes traen un caso de su país sobre patrimonio cultural y gestión de riesgo, que desarrollan durante este curso y una vez de vuelta a su país lo implementan. En la misma línea, como ha comentado Valerie hace un momento, los cursos del ICROM y entre ellos el de primeros auxilios para patrimonio cultural tiene un acercamiento bastante similar, quizá más práctico que el de Japón, pero también combinan profesionales del patrimonio cultural, de la gestión de riesgos y del campo humanitario para trabajar juntos, aprender de una manera más práctica cómo actuar en caso de emergencia sobre distintos tipos de patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, mueble e inmueble. Aparte de proporcionar una formación práctica, estos cursos sirven para crear una red de profesionales, ¿no?, y colaboraciones. Y ese es el primer mensaje que me gustaría destacar hoy, la importancia que realmente tiene la colaboración entre profesionales de los distintos ámbitos y el fortalecimiento, la creación de estas redes profesionales internacionales, porque realmente funciona. O sea, a veces suena como un poco generalizado, sí, la colaboración, pero realmente funciona a la hora de emergencias, a la hora de compartir experiencias, tener conocimientos y tener colegas a los que se puede contactar en cierto momento para pedir apoyo, para compartir experiencias, publicaciones y recursos, es realmente importante. En mi experiencia, es la colaboración es emocionante ver cómo cada vez
gracias a estos cursos y a congresos y otras ponencias, somos más los profesionales que trabajamos en las dos disciplinas juntas, ¿no? Gestión de riesgo y patrimonio. Pero no deja de ser muy importante seguir fomentando la integración y la colaboración entre ambos sectores. Y normalmente es más fácil que los profesionales del patrimonio integren la gestión de riesgo, porque a fin de cuentas protección y preservación del patrimonio es algo que viene innato dentro de la propia especialidad, ¿no? Y poner la gestión de riesgo de desastres es una capa más, una especialidad más para integrar para la protección del patrimonio. Pero a la inversa, suele ser más complicado que los profesionales de la gestión de riesgo de desastres integren el patrimonio como un sector a destacar. Y muchas veces por la sencilla razón de que no hay conocimiento de los valores añadidos, de la importancia del patrimonio, y muchas veces se ve como un lujo. Y más aún cuando se van añadiendo factores a la ecuación y se ponen encima los problemas que vienen derivados del cambio climático. Pandemias que no nos esperábamos y se están volviendo en algo del día a día, y todo ello asegurando que se cumplen el desarrollo sostenible y otras estrategias de desarrollo. No obstante, les quiero compartir un ejemplo que me parece que ilustra muy bien el tema de la cooperación, que arrancó el año pasado en Centroamérica y República Dominicana, y se centró en conectar los tres sectores clave: patrimonio cultural, gestión de riesgos y turismo sostenible, a través de esta colaboración para indagar un poco en los problemas clave de la región y poder buscar soluciones juntos. Como digo, se conectaron los tres sectores desde arriba, desde las autoridades de patrimonio cultural, de gestión de riesgos y de turismo, pero se integraron también muchos otros profesionales y organizaciones, que creo que es una de las claves. Otra es conectar distintos niveles. El conseguir que se integre patrimonio cultural y gestión de riesgos es importante, como se suele decir, el top-down approach de arriba abajo, y que los tomadores de decisiones y las autoridades lo integren en las políticas, pero es igualmente importante el bottom-up, de abajo arriba, acercamiento. Y porque, bueno, todos ustedes saben, la protección del patrimonio arranca más que nada en los sitios, y es importante involucrar a las comunidades locales. Entonces, me gusta mucho el ejemplo de Centroamérica porque consiguió trabajar en los tres niveles, ¿no? Conectando desde comunidades locales y profesionales individuales con las altas esferas. Lo lideraban, obviamente, este programa las autoridades. En el caso de cultura es la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, parte del Sistema de Integración Centroamericana. Y por la parte de gestión de riesgos de desastres, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, que actualmente están integrando el patrimonio cultural como uno de los sectores clave. Y esto es una de las cosas mágicas de este proyecto, que me lleva al segundo mensaje que quería resaltar hoy, que es esa necesidad que tenemos de cambiar la mentalidad que aún existe de ver el patrimonio como un lujo. Y esto es complicado hablarlo en este foro, porque la mayoría son profesionales del patrimonio y lo entienden. O sea, conocen los atributos asociados al patrimonio cultural, conocen los diferentes tipos y conocen los valores añadidos. Pero es mucho más complicado que otros sectores, y particularmente los que toman decisiones, consigan entender la importancia del patrimonio y lo vean como algo que realmente es necesario para la cohesión social, para el desarrollo de las comunidades, para la identidad de los países. No deja de ser una lucha constante y que va a tener que seguir adelante, como otras luchas que estamos llevando a cabo, la del cambio climático. Y aquí sí que quiero resaltar, si han estado siguiendo el COP26, cómo ha estado integrado el patrimonio cultural dentro de las acciones de cambio climático.
Si no lo conocen, la Red de Patrimonio Climático es un grupo muy activo que está empujando muy fuerte por la integración de patrimonio cultural y cambio climático. Y les invito a que echen un vistazo y pues a través del LICROM también, que ha estado muy involucrado con todo el tema de cambio climático. Y bueno, Valerie estaba mencionando el congreso en febrero de Climate, Culture, Peace, Clima, Cultura, Paz. Es un tema que se está moviendo mucho últimamente y creo que es importante seguir empujándolo. En la misma línea, comentarles muy rápidamente que Patrimonio Cultural también estuvo presente en la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres, que se celebró hace una semana escasa, online también. Hubiera sido desde Jamaica, pero el COVID lo ha imposibilitado. Y allí estuvo presente con ponencias desde Perú, de Centroamérica y de Jamaica. Y es otro granito más de arena para seguir luchando y seguir trabajando para que se integren estas dos disciplinas. No voy a ir sobre todos los principios e ideas básicas de cómo integrar el patrimonio y la gestión de riesgo, porque es algo que van a ver en los próximos 5 días y mucho mejor presentado que lo que yo pueda decir con casos prácticos llevados a cabo en la región. Solo recordar aquí muy rápidamente unas cuantas ideas básicas de lo que es entender el riesgo para el campo específico de patrimonio cultural, recordando que hay que tener análisis multiamenaza. Lo ha mencionado también Valerie, ¿no? Muchas veces no es el terremoto, sino los fuegos derivados de él lo que afecta más al patrimonio. La necesidad de tener análisis de vulnerabilidad específica para los distintos tipos de patrimonio cultural. Y para no extenderme mucho más, una idea clave es cómo las desigualdades sociales y económicas afectan a los impactos que se puedan tener de las amenazas naturales para crear desastres. Y aquí quiero ir sobre dos ideas muy rápidamente que me parecen muy importantes. La primera es que los desastres no son naturales, y ahí ven el logo de una campaña de comunicación que es muy activa, y sí que les invito, si aún no la conocen, les invito a echarle un vistazo, porque sé que en este congreso hay defensores fehacientes de esta campaña que seguro están atentos a si hay algún desliz de alguien diciéndole a los desastres naturales y le sacan tarjeta amarilla. Y me parece muy importante el mensaje que ellos lanzan para hacer la distinción, ¿no? Las amenazas son naturales, pero los desastres no. Y hay muchos factores que influyen a la hora de que una amenaza se convierta en un desastre que se pueden trabajar. Entonces me parece importante y les invito a seguirlo. Y el otro mensaje que viene precisamente desde el ICROM es que la cultura no puede esperar. Y es algo que tenemos que seguir insistiendo en ello. Con lo que voy a mi tercer mensaje de hoy, que es la perseverancia. Hay una serie de batallas que no vamos a ganar, como el conseguir una adaptación total o a gran escala del cambio climático, como conseguir que no se llamen naturales a los desastres, es una batalla constante, o conseguir que el patrimonio sea una prioridad. No quiero sonar pesimista, mi mensaje se refiere a que no vamos a ganar las batallas porque son batallas que no van a terminar, lamentablemente, en un futuro próximo. Y por eso precisamente hay que seguir luchando con todas las armas y con toda la fuerza que tengamos. Y es precisamente por eso que este congreso es tan importante, porque crea o estrecha los lazos entre los profesionales a nivel internacional y uniendo voces, los mensajes suenan más fuertes, ¿cierto? Y uniendo la fuerza, el trabajo es más eficaz y más eficiente. Y antes Valerie estaba repasando también una serie de ideas sobre los programas que están llevando a cabo y sobre todas las presentaciones que va a haber a lo largo de estos 5 días. Y yo ahí veo con optimismo el avance de este tema y de la integración de los
de las distintas disciplinas y sobre todo lo que decía al principio de la colaboración que realmente funciona. Y a través de estos eventos y estos congresos realmente se estrechan los lazos y es lo que le da fuerza a la integración de la gestión de riesgo y del patrimonio. Y ya para terminar, que me estoy extendiendo mucho, les quiero comentar un par de iniciativas que me parece interesante por si acaso no conocen. Una se llama ICORP, In the Road. El ICORP es el Comité Científico Internacional para la Preparación ante Riesgos de ICOMOS. Y a través de esta iniciativa se dedican a desarrollar documentales sobre profesionales y comunidades locales que responden o se recuperan ante crisis, tanto debidas a amenazas naturales como conflictos o violencia. Y me parece muy interesante precisamente por la idea de compartir el mensaje, ¿no? y hacer ver cómo el patrimonio cultural es útil para el desarrollo sostenible y para la creación de resiliencia. Y ya mi último comentario, barriendo para casa, como solemos decir, desde la Unidad de Preparación y Respuesta de Emergencia de UNESCO, tenemos los fondos de emergencia para patrimonio que se pueden pedir en momentos puntuales a través de a raíz de una crisis tanto debida a causas naturales como conflictos o violencia. Se puede solicitar a través de las oficinas de UNESCO de cada país. Entonces yo espero que sea algo que no tenga ninguno de los participantes que recurrir, pero bueno, que se sepa que es un recurso más que está ahí para apoyar la respuesta ante emergencias y la recuperación tras las crisis. Y yo llego hasta aquí, les dejo mi contacto y les deseo muy buen congreso. Lamentablemente aquí en París estamos con la conferencia general y no voy a poder acompañarles todos los días, pero bueno, como afortunadamente lo están grabando, podré seguir las sesiones. Y ahí queda mi contacto y también a través de ICROM estamos en contacto. Y muy buen congreso y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a la maestra Bárbara Mínguez por este breve repaso sobre la situación actual, digamos, de la gestión de riesgos para patrimonio cultural a nivel mundial. Muchísimas gracias también a los ponentes que llevamos hasta ahora. Y bueno, pues me gustaría dar unos minutos a nuestra audiencia para plantear preguntas para todas las personas que han platicado hasta ahora, especialmente para la maestra Bárbara. Si alguien tiene algo que preguntarle, recuerden que tenemos el canal de preguntas y respuestas en la aplicación, pero también tenemos unos grupos de WhatsApp y por ahí también tenemos una transmisión en vivo en YouTube. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Nadie por ahí. Sí, no tengo pregunta para Bárbara en realidad, pero pues tal vez nada más reforzar algunos de los temas de los que habló. Justamente, y en lo que llegan las preguntas, le damos un poquito de tiempo al público de empezar a calentar motores para interactuar con los ponentes. Pero yo creo que el tema de justamente esta convocatoria que hicimos, que fuera tan amplia, el título mismo de la convocatoria era un poco vago, justamente porque nos interesa pues toda la visión completa de lo que puede estar afectando al patrimonio. Obviamente los desastres son lo que a veces más en lo que más nos enfocamos, pero es la combinación de muchos factores lo que va generando estas situaciones críticas. Y pues como decía Bárbara también, no es el tema de no existe el desastre natural como tal, sino que son las situaciones que generan a través de diferentes fenómenos y diferentes impactos. Y algo que también nos interesaba y pues me da mucho gusto ver que entre el público tenemos no solamente especialistas del patrimonio cultural, sino de diferentes sectores, lo cual y de muchas partes de Iberoamérica, lo cual nos da muchísimo gusto y agradecemos esta posibilidad. Para quienes no hayan podido consultar el programa completo del
del Congreso. Les recordamos que está disponible en la página web tanto del ICROM como de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ahí están los PDFs disponibles y si no, pues en un momento nos tomaremos tal vez el tiempo de hablar de las sesiones, pero como mencioné en la presentación, hemos dividido el Congreso en 5 grandes mesas. El día de hoy abordaremos la primera mesa sobre políticas y estrategias y a partir de mañana entramos en la mesa de, bueno, terminamos esta misma mesa, la segunda parte de políticas y estrategias, y hablaremos también de cambio climático. El miércoles entramos en ya una parte un poco más temática de tipos de problemas, con primero patrimonio arqueológico y el tema de gestión de riesgos. Y después, miércoles y jueves hablaremos de patrimonio edificado y jueves y viernes hablaremos de museos y colecciones. Así que tenemos un programa nutrido de muchas partes de Iberoamérica y esperamos que estén con nosotros. Pero ahorita colocaremos en el chat el vínculo para que puedan encontrar dónde está el programa detallado. Y creo que no tenemos muchas preguntas, pero bueno, sé que en el público y sé que entre los panelistas también hay participantes de los diferentes cursos a los que habló. Y espérate, ya tenemos un poco más de preguntas que nos llegan a través del chat. Si quieres, te ayudo. No sé si tú las ves, David, o te ayudo con las preguntas. Hasta ahora no tengo ninguna, Valdí. Ok, yo sí tengo algunas. Entonces okay. Sería uno, Isabel Medina nos pregunta si se puede profundizar más sobre las conexiones entre paz, cultura y riesgos. Y tal vez dejo que primero Bárbara hable de ello y después puedo yo profundizar un poco sobre lo que va a ser el Congreso. Pero Bárbara, si quieres empezar. ¿Pero es en concreto sobre la iniciativa que mencionaste o en general? Creo que la pregunta es en general, me parece que es en general. No es una pregunta muy fácil. una de las respuestas precisamente sería el curso de ICROM que ha mencionado Valery, que mencionaba yo, de primeros auxilios, porque es donde se conectan profesionales de cultura, de gestión de riesgo y del campo humanitario. El curso que mencionaba al principio de Japón está más centrado en lo que es gestión de riesgo y patrimonio, pero el ICROM sí que integra más a los profesionales del campo humanitario, que a fin de cuentas son los encargados y los expertos en fortalecer el tema de cohesión social, de paz. Entonces, una de las respuestas podría ser seguir fomentando este tipo de cursos y de asociaciones, de colaboraciones entre profesionales, porque no es fácil. Hay programas que se centran mucho en la conexión entre desastres y conflictos, son muy complejos, son muy interesantes, pero son muy complejos, ¿no? El tener en cuenta distintos factores de crisis distintos problemas sociales, problemas económicos, son muy complejos y ahí la cultura puede jugar un papel muy importante, que es lo que trataba de decir también en mi presentación, de utilizar, ¿no?, lo que es cultura y patrimonio cultural para conectar con poblaciones locales y con tomadores de decisiones, para enseñar cómo a través de la cultura se pueden crear lazos y tanto crear capacidades y actuar en temas de desastres, como quizá incluso más aún en temas de conflicto, ¿no? Tenemos ejemplos por el mundo ahora mismo, hay ejemplos muy claros, me vienen a la mente programas en Mosul y en Beirut, agarrándose a la cultura para temas de reconstrucción y recuperación tras crisis, conectando, como se decía, con tema humanitario y con tema de desastres y gestión de crisis. De ahí pues, podemos seguir hablando y buscando soluciones eternamente, pero es muchas gracias por la pregunta, porque es un tema muy interesante el conectar los distintos factores y muy importante que surjan estas inquietudes y se trabaje sobre ello.
Y si puedo, David, nada más yo completaría justamente la iniciativa del Congreso que se está lanzando para el mes de enero. Es el inicio de un proyecto un poco más amplio, en donde justamente, pues, además de lo que ya mencioné, las conexiones que ya mencionaba Bárbara, pues sí hay todo un efecto vinculado, obviamente, con, desde cambio climático, con migraciones que generan conflictos, generan diferentes, generan abandonos, y zonas donde ya existían conflictos que también se exacerban con estos diferentes tipos de fenómenos, pero sobre todo por el tema del cambio climático, y en donde pues justamente lo que se está buscando es ver, pues, por una parte, cómo mitigar y cómo solucionar conflictos, lo que decía Bárbara, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para tratar de mediar y reducir conflictos? Y a partir de eso, ¿cuál es el papel que puede jugar el patrimonio? Tanto de pues el entorno natural, el entorno cultural, uniendo diferentes tipos de patrimonio y en donde entran muchos actores, ¿no? También esto que mencionaba Bárbara, el interés de ir más allá del puro patrimonio cultural, de tratar de verlo de manera mucho más amplia, más vinculada con otros sectores, es lo que probablemente nos permita hacer estrategias que efectivamente hagan un cambio, pero en donde el patrimonio tenga una voz y un papel importante. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat de Zoom. Me gustaría retomar esta que pregunta si en algún momento se ha pensado traer el curso de Japón, digamos, a la región o poderlo aplicar en español. Sí, estamos explorando esa alternativa. Fue algo que se discutió justo cuando estábamos planificando este congreso. Y pues esperamos tener, siempre es obviamente un tema de recursos, entonces tenemos que ver cómo podemos financiar este programa. Estamos en búsqueda de socios que quieran apoyar estas iniciativas y esperamos, pues sí, poder efectivamente, creemos que es un curso final, uno de los posibles cursos que se pueden impartir en la región y que esperamos tener noticias sobre ello en breve. Perfecto. Y hay algunas preguntas que voy a digamos, juntar porque tienen que ver con arquitectura. Por ejemplo, preguntan qué indicadores se utilizan para evaluar, digamos, el patrimonio cultural construido y si se incluyen, digamos, casos de estudio que tienen que ver con arquitectura tradicional en madera durante los desastres en estos programas que nos acaban de mencionar. Indicadores, ahí deberíamos contactar a algunos de nuestros especialistas ingenieros en estos cursos, porque esa sí es una pregunta muy, muy técnica. El tema de específico de construcciones en madera es algo que se trabaja mucho precisamente en el curso de Japón, porque hay muchas de las construcciones tradicionales están hechas de madera y de materiales vegetales. Y de hecho, una de las amenazas que se estudia más durante este curso son el riesgo de incendio para estas estructuras. Pero ahí, o sea, de indicadores, ya esa pregunta les puedo pasar documentación un poco más detallada. Específica, porque me parece complicada de abordar aquí y debería ser un ingeniero el que especificara bien los distintos parámetros utilizados para el patrimonio construido. Pero vamos, son análisis estructurales de nivel ingenieril que se adaptan a los niveles de los distintos participantes. Muy bien, perfecto, muchas gracias. También preguntan sobre el patrimonio subacuático, digamos, en esta como intención de abarcar diferentes tipos de patrimonio en los diferentes programas que nos han presentado. Y pues me gustaría, bueno, más bien al público le gustaría saber si es incluido el patrimonio subacuático. En los cursos que yo he mencionado, el de Japón y el de primeros auxilios, no. No sé si el ICROM tiene alguno específico de patrimonio subacuático. En UNESCO sí que hay programas específicos para la conservación y preservación del patrimonio subacuático, pero yo no conozco un programa de formación que esté directamente dedicado a patrimonio subacuático. ¿Valerie? Sí,
Sí, se han tenido un par de cursos muy específicos que se han hecho en diferentes lugares dentro de nuestros programas de ICROM, y sí, efectivamente hay un impacto directo del, sobre todo con el tema del cambio climático. Bueno, ya el patrimonio subacuático siempre tiene problemas de saqueo, problemas de diferente índole de conservación también en algunos lugares donde, en función de dónde se encuentren los pecios y los vestigios que estén en ese patrimonio, pero obviamente con el cambio climático y con los efectos de cambios de temperatura en la superficie del agua, cambian del pH también del agua, y con mayor incidencia de tormentas, huracanes, tifones, en función de dónde esté el patrimonio, sí es algo que se está viendo afectado. Y están, me parece que en la UNESCO sí están también hablando de este tema, también porque es aniversario de la Convención de Patrimonio Subacuático este año. Y el tema obviamente preocupa, ¿no? Entonces, no es algo que esté, como dice Bárbara, estructurado de manera regular, pero sin duda es algo que está en el radar y que sí se ha hecho desde ICROM en algunas ocasiones hablar de este tipo de patrimonio que, pues, sí está en riesgo también. Muchas gracias. Por acá también en uno de los grupos de WhatsApp nos preguntan, más bien nos solicitan si la maestra Mínguez podría ampliar un poco información sobre el programa de Centroamérica y República Dominicana. Sí, de hecho, en mi última slide les compartí el link para el informe que se publicó el año pasado. Puedo volver a poner, bueno, no sé, lo podemos compartir en el chat de pronto o algo así. Es un informe que de momento está solo en español. Aquí nos beneficia, no, la traducción al inglés todavía no está, pero bueno, aquí no nos importa. Y a raíz de ese estudio es el SEPREDENAC, con el apoyo del SECSICA, los que están desarrollando toda una plataforma de integración de patrimonio cultural dentro de las estrategias del SEPREDENAC, de gestión de riesgos. Entonces ahí sí, no sé si lanzaron ya la página web, pero el SEPREDENAC la estaba preparando, y entonces ahí sí que podemos investigar un poco si ya está, y si no, a lo mejor compañeros de la región de Centroamérica tienen información más detallada. Pero vamos, yo puedo compartir este informe y con suerte, si todavía no hay, pronto habrá noticias de esta iniciativa, que es realmente interesante. Muchas gracias. Quizás sí podríamos algunos vínculos o links compartirlos en el chat para que la gente lo pueda tener más a la mano. O una pregunta más. Preguntan si nos podrían hablar sobre los diferentes retos, digamos, en particular en comunidades, en contextos urbanos, digamos, versus contextos rurales, por ejemplo, o semiurbanos. La vida en las ciudades, ¿no? Es muy complicado el tema de desarrollo urbanístico, cómo conseguir que haya una sostenibilidad y un respeto del patrimonio, a la vez que se fomenta la innovación o la evolución urbana. En zonas rurales, este tema de protección del patrimonio normalmente no es tan problemático porque no hay un desarrollo tan fuerte, excepto en algunos casos de desarrollo de secciones de agricultura que puedan impactar yacimientos arqueológicos, pero normalmente no suele haber un reto tan fuerte como en las ciudades, que es precisamente uno de los problemas, es encontrar el balance, ¿no? Cómo conseguir que las ciudades sean modernas y integren las últimas tecnologías y avances, a la vez que se mantiene la identidad de la ciudad y el patrimonio histórico. Yo recuerdo mucho en Roma una discusión hace años de alguien que se quejaba de que solo hubiera dos líneas de metro. Y yo recuerdo que era como, Dios mío, si es que hay dos líneas de metro en Roma, que todo lo que se habrá destruido para construir eso, ¿no? Entonces es muy complicado encontrar un balance, pero hay que hacerlo, porque supongo que todos los especialistas de patrimonio estarán de acuerdo que hay que encontrar un equilibrio entre
seguir avanzando y evolucionando y mantener el patrimonio, ¿no? Entonces, eso es, también es una pregunta interesante que puede dar lugar para mucha discusión y mucho debate. Pero yo creo que la clave es buscar balance. Justo creo que esta pregunta y lo que nos acaba de responder maestra Bárbara tiene que ver con otras preguntas que se repiten, digamos, a lo largo de nuestros canales, y es, digamos, cómo vincular, por ejemplo, ese tipo de eventos que normalmente llegan como a los expertos, vamos a llamarlo, o a las instituciones, y cómo ligarlo con, por un lado, con la gente, digamos, en el ámbito local, a los actores locales, incluso con otras instancias encargadas del patrimonio cultural que tal vez no tienen todavía esta vinculación, ¿no? ¿Cómo lograr esta serie de enlaces entre diferentes actores a diferentes niveles? Eso es un reto muy grande y es algo que en varios de los, digamos, de los espacios nos preguntan, ¿cómo lograr esto, ¿no? Sí, es un reto muy grande y muy importante, ¿no? Conseguir, sobre todo, involucrar comunidades locales en la protección del patrimonio es algo difícil. Y me viene a la mente uno de los ejemplos de Japón, que es el Disaster Imagination Game, el juego de imaginación de desastre, que es muy útil para trabajar con comunidades locales en un sitio específico patrimonial. Se organizan eventos incluyendo autoridades locales, incluyendo organizaciones locales, asociaciones de vecinos, asociaciones turísticas, y se hace una especie de simulacro de qué pasaría si se da un terremoto de alta magnitud o una inundación, o cómo los distintos actores responderían, cómo se trabajaría juntos, y ahí juegan un papel muy importante también los propios vecinos del área, ¿no?, histórica, cómo pueden ayudar a salvar el patrimonio de su zona. Entonces hay una serie de iniciativas y ahí también el ICROM puede compartir, porque tiene unos cuantos juegos de simulación y programas que utilizan estas estrategias para involucrar a las comunidades locales, y creo que son bastante efectivos. Eso sí, se necesita tiempo y se necesita, pues seguramente depende de cada contexto, pero campaña, ¿no?, de conseguir que la gente se interese, que conozcan su patrimonio y un poco los riesgos a los que se enfrentan para poder ser parte de la respuesta y de la solución. Entonces es también una buena pregunta y un reto, y seguramente tienen varios ejemplos. A lo largo de estos próximos días aparecen buenos ejemplos de la región iberoamericana sobre este tema. O sea que hay que estar también pendiente de las próximas presentaciones. Claro, exactamente. Pues muchísimas gracias. Creo que vamos a cerrar por ahora para tomar un breve descanso antes de que empiece la primera mesa. Muchísimas gracias a la maestra Bárbara por el tiempo, por la presentación y por responder todas estas preguntas. Hay muchísimas preguntas, pero invito a todos los que nos escuchan a seguir toda la semana, porque ahí podremos ir abordando muchísimas preguntas, muchísimas dudas, tendremos muchísimos ponentes y podremos ir desahogando todas estas dudas. También recordar a los que nos escuchan que pues las sesiones quedarán grabadas también en el canal de YouTube. Por si no pudieron estar acá o por si quieren regresar a escuchar algo más o algún dato en las presentaciones, allí van a estar. Y bueno, pues no queda más que dar unos minutitos de descanso. Muchísimas gracias, Bárbara. ¿Y les parece si regresamos a las 8:55 tiempo de la Ciudad de México, 3:55 de Roma, para comenzar con la primera mesa? Muchísimas gracias.
progress. Bueno, pues bienvenidos de vuelta. Fue una breve pausa, pero esperemos que les haya dado tiempo de ir por un café. Y para no retrasarnos en nuestro programa, que de por sí es largo y complicado en toda la semana, pues vamos a retomar para dar inicio a la primera mesa. Esta mesa estará moderada por la doctora Isabel Medina, que les presentaré en un momento. La doctora Isabel es licenciada en restauración por la ENCRIM, maestra en gestión patrimonial y doctora en arqueología y museos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de México, nivel 1. También es miembro de organizaciones, redes y comités editoriales en el campo patrimonial, con amplia trayectoria en ponencias, publicaciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Es editora fundadora de la revista Intervención y durante casi 30 años ha fungido como restauradora, investigadora, docente del Instituto de Antropología e Historia. Coordina diversos proyectos de manejo, conservación e investigación de legados bioculturales y de diversidad cultural, incluyendo patrimonio mundial en Latinoamérica. Es especialista en planificación estratégica y actualmente indaga y problematiza temas de valoración, cambio, riesgo y preservación patrimonial desde perspectivas de trauma y duelo, desplantadas desde abordajes psicosociales y antropológicos. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por estar por acá moderando esta mesa y pues el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes en Europa y buenas noches en Brasil. Me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto pues agradezco al ICROM, al comité organizador y a cada uno de sus miembros esta invitación para moderar esta interesante mesa sobre políticas y estratégicas que inicia este evento increíble que se ha organizado. Quisiera yo empezar simplemente con algunas palabras diciéndoles que a mí me parece que política y estratégica son dos dispositivos centrales en la planificación y en la toma de decisiones de materia patrimonial y particularmente en el tema que nos convoca hoy, los riesgos en el ámbito patrimonial. La relación entre la política y la estrategia es íntima y es iterativa, por lo cual su significado a veces se pierde en la trama intelectual y de praxis profesional. Por lo tanto, considero que es un gran acierto encontrarlos como un primer eslabón en las aportaciones y discusiones que se emprenderán en este encuentro internacional sobre gestión de riesgos. Quisiera introducir a esta mesa simplemente con algunas conceptualizaciones. Mientras estrategia constituye un plan de vuelo para lograr objetivos y metas mediante intenciones y acciones, la política refiere a la serie de esferas y ámbitos generalmente regulativos que seguimos para una toma de decisiones racional, informada, coherente y consistente. Es decir, uno refiere al hacer y el otro al deber ser. Aspectos que habrían de considerarse de forma equilibrada para acometer una atención tanto asertiva como ética. El asunto es que estrategia, política, eficacia y normativa no corresponden a esferas neutrales, sino que se asientan en las complejidades que encarna y corporiza la diversidad contextual, las dimensiones circunstanciales, geográficas, y últimamente, de acuerdo a mis indagaciones, a las dimensiones bioculturales y psicosociales. En esta ocasión, estos temas serán de alguna manera reflejados en las diferentes ponencias que nos presentan nuestros diferentes participantes. Las primeras dos nos invitan a pensar en una escala territorial necesaria e imprescindible en la gestión de riesgos, que son las políticas públicas nacionales. Posteriormente nos introduciremos en temas conceptuales sobre una discusión sobre el tema de vulnerabilidad
Vendrán luego dos enfoques bastante pragmáticos y estratégicos, uno enfocado a los protocolos de revisión de colecciones en circunstancias de la COVID-19 y otro muy, muy interesante sobre capacitación en el ámbito de la gestión de riesgos para finalizar con una intervención sobre un balance sobre las atenciones integrales a los bienes históricos dañados por los sismos del 2017 en México. Yo espero que con estas palabras los anime a que se queden, a que participen de forma muy atenta con nuestras presentaciones y que esto puede estimular también preguntas y debates. Con estas palabras, entonces empezaremos con nuestra primera presentación, que está a cargo de Luis Ernesto Guerrero Saldudimbe, colega, especialista superior en Historia del Arte, licenciado en Restauración y Museología, que se describe como una persona en permanente proceso de aprendizaje, con una amplísima trayectoria como consultor y contratista en varios proyectos de conservación, restauración y puesta en valor de bienes patrimoniales del Ecuador, con también una amplísima trayectoria de años en la área de coordinación de bienes materiales del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, donde trabaja, y actualmente con varios encargos como director y responsable en el área de prevención y mitigación de riesgos naturales y antrópicos que afectan al patrimonio cultural, y actualmente técnico de planta de la Dirección de Gestión de Riesgos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Sin más, querido Luis Ernesto Guerrero, te doy la palabra. Saludos hasta Ecuador. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, compañeros. Voy a permitirme compartir la presentación e iniciamos inmediatamente. ¿Me confirman si se ve? Hola. Sí, lo vemos. Listo, muchas gracias. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a ICROM y a Lina de México por permitirnos a los profesionales vinculados en la gestión de riesgo compartir nuestras experiencias particulares y a la vez aprender de las experiencias que en Iberoamérica se vienen desarrollando sobre el tema. Bueno, es un placer para mí en el marco de este encuentro compartir la experiencia de Ecuador en relación con la elaboración de nuestro Plan Nacional de Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural y cómo las estrategias propuestas en él han permitido al país alcanzar las metas que a través de la aplicación de acciones efectivas. Voy a iniciar brevemente poniéndonos en contexto. La historia de mi país registra una larga lista de eventos adversos con diferentes niveles de impacto. Es así que podemos afirmar que Ecuador es un país multiamenaza. ¿Por qué digo esto? Ecuador está situado en una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica, sobre el punto de encuentro de las placas de Nazca y Sudamérica, siendo parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, franja que concentra una serie de volcanes que en su mayoría se encuentran activos. En la Guía de Resiliencia Urbana trabajada por el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas en 2016, se señala que las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a amenazas producto de diferentes fenómenos naturales y antrópicos, y que globalmente el 80% de ellas presenta riesgos sísmicos, el 60% corre riesgos de marejadas y tsunamis, y todas enfrentan nuevas amenazas causadas por los efectos del cambio climático. Además, Ecuador está ubicado en una zona, en las zonas tropical y subtropical de la costa occidental, del continente sudamericano. Esto determina que se encuentra expuesto a cambios climáticos que en muchos casos genera precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, heladas, vientos fuertes. Además, la presencia de la cordillera de los Andes y sus condiciones geomorfológicas exponen el territorio a movimientos en masa, derrumbes, lajares y erosiones, entre otros. Amenazas que se ven potenciadas por la vulnerabilidad territorial, producto principalmente de la acción humana.
En 2009, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, en su informe Riesgo y Pobreza en un Clima Cambiante, confirmó que el cambio climático ya está modificando de manera significativa la frecuencia e intensidad de las amenazas meteorológicas. De igual manera, se indicó que el riesgo global de desastres está concentrado mayormente en los países más pobres y de gobernanzas más débiles. En los países de ingresos medios y de ingresos medios bajos, la exposición de personas y activos a las amenazas naturales crece más rápido de lo que los países pueden potenciar sus capacidades de reducción de riesgos. En consecuencia, responder a los impactos demanda una gran cantidad de recursos, generalmente no planificados, afectando principalmente aquellos recursos destinados al desarrollo social. Como se ha mencionado, Ecuador es un país con un amplio rango de amenazas, principalmente de origen natural, a tal nivel que el riesgo enfrentado es de grandes dimensiones. La historia de este país registra una serie de eventos catastróficos que de manera general solo se registran consecuencias sobre asentamientos humanos e infraestructura esencial. Los balances constantemente reflejan el número de personas afectadas o damnificadas o el número de infraestructura básica afectada o destruida. En el registro histórico, los datos de afectaciones directas sobre el patrimonio cultural no suelen aparecer. Y así es muy complicado emprender acciones de prevención y mitigación, y mucho menos planificar sobre la base de la estadística y la experiencia. A pesar de ser un país multiamenaza y poseer un extenso registro de afectaciones, el Estado no había logrado romper este círculo vicioso en el que cayó el manejo de los desastres, es decir, prepararse para el impacto y atender el desastre. Hasta el año 2008, las acciones gubernamentales de respuesta eran atendidas por la Defensa Civil y la remediación y la reconstrucción se realizaba desde el Ejecutivo. Es a partir de 2008, con la promulgación de una nueva Constitución de la República, que se inicia el proceso de institucionalización de la gestión de riesgos, donde el Estado tiene la obligación de proteger a las personas, la colectividad, la naturaleza, frente a efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención de riesgos y la mitigación de desastres. Para lograr este propósito, se conformó un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, cuya rectoría actualmente la ejerce el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias. Este sistema descentralizado opera en los ámbitos nacional, regional y local, y está integrado por las unidades de gestión de riesgos de todas las instituciones públicas y privadas. Para la generación de la información, el sistema descentralizado cuenta con la colaboración de institutos técnicos científicos, principalmente institutos públicos de investigación, quienes entregan la información adecuada sobre eventos adversos. Ya la operatividad de la atención y la respuesta se canaliza a través de los denominados comités de operaciones de emergencia, mismos que se conforman a nivel nacional, provincial o local, y sus respectivas mesas técnicas. Esto depende siempre de la magnitud del impacto y del espacio territorial que abarque este. Estas mesas cuentan con la participación del Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente rector, con capacidad de emitir directrices, y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como su delegado técnico. A partir de aquí, el Estado ha ido generando una serie de instrumentos técnicos y legales que han procurado apuntalar lo establecido en la Constitución. Por ejemplo, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización de 2014 desconcentra o descentraliza la responsabilidad de la gestión patrimonial y la gestión de riesgos sobre los gobiernos locales, obligándolos a adoptar medidas técnicas de prevención y gestión de riesgos en sus territorios. En el sector cultura y patrimonio, y particularmente en patrimonio cultural, se aprueba una nueva Ley Orgánica de Cultura en 2016 y su Reglamento General un año después. Aquí ya se establecen atribuciones y responsabilidades sobre gestión de riesgos del patrimonio cultural para las instituciones del sector, incluidas todas aquellas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura, entre ellas el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Casa de la Cultura, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio y memoria social que reciben fondos públicos, además de los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial, es decir, los gobiernos locales. En el proceso de elaboración del Plan Nacional de Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural, fue importante alinearnos a los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo, principal instrumento de la planificación del Estado al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos,
la programación y la ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y asignación de los recursos públicos, permitiendo al Estado central y a los gobiernos locales coordinar las competencias exclusivas, acorde con lo establecido en el Código Orgánico de Descentralización. De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo enmarca los compromisos internacionales de desarrollo global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nuestro caso, nos alineamos al Objetivo 2, mismo que pretende afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, y a la Política 2.3, que promueve el rescate, reconocimiento, investigación y protección del patrimonio cultural. Es en este contexto que en un ejercicio participativo a nivel nacional empezamos a trabajar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2020-2024, mismo que tiene como objetivos las siguientes: aumentar el conocimiento de los riesgos, prevenir y mitigar los riesgos existentes y fortalecer las capacidades de respuesta y recuperación ante la presencia de amenazas que puedan afectar el patrimonio cultural nacional. En ese sentido, y basados en una primera fase de caracterización de amenazas y población de bienes culturales, se logró identificar los principales riesgos a los que están expuestos los bienes y las manifestaciones del patrimonio cultural. Esto además nos permitió generar hipótesis de riesgo sobre cada amenaza, construir mapas nacionales de riesgos con base en la información obtenida por las instituciones técnico-científicas y el Inventario Nacional de Bienes Patrimoniales gestionado desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Posteriormente trabajamos en el análisis de la situación de gestión de riesgos entre los años 2009 y 2019, ejercicio que nos permitió, sobre la base del análisis de los factores internos y externos y de la evaluación de las acciones que se habían emprendido hasta el momento, establecer objetivos alcanzables y diseñar estrategias para su consecución. Además, se trabajó en un mapeo de instituciones y actores para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional. Se identificaron los grupos de interés que actúan e inciden en la gestión, tanto en el nivel central como en el desconcentrado, donde los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel fundamental. Asimismo, este trabajo permitió determinar la importancia y el nivel de relacionamiento con otras instituciones del Estado, desde el Estado central hasta el local, la comunidad académica, los institutos técnicos científicos, los operadores de control y justicia, las organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, la sociedad civil, los tenedores, propietarios y custodios de bienes patrimoniales. De acuerdo a cada nivel de actuación, tanto en los niveles estratégicos como de control técnico y social, se ponderó los intereses, expectativas o beneficios con la relación de poder, la posición y la importancia en función de generar una adecuada articulación y relación interinstitucional. En consecuencia, y como se había mencionado, el plan se diseñó sobre la base de tres estrategias. La primera, aumentar, promover y difundir el conocimiento integral de los riesgos. La segunda, mitigar y reducir las condiciones de riesgos que afectan al patrimonio cultural. Y la tercera, fortalecer las capacidades de respuesta y recuperación. Sobre la primera estrategia de gestión, se plantearon los siguientes proyectos estratégicos a desarrollarse entre 2020 y 2024. Trabajar en planes de gestión de riesgo a nivel zonal, instrumentos que tienen como objetivo ampliar el conocimiento de los riesgos a nivel territorial, realizar análisis de riesgos del patrimonio cultural, cantonal y local en los diferentes niveles y ámbitos del patrimonio, instrumentos que nos han servido para que cada gobierno local conozca la magnitud de riesgos y así se puede incluir estos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y a su vez se puedan establecer acciones efectivas para la gestión de riesgos y desarrollar proyectos de investigación que afectan al patrimonio cultural, investigaciones que nos permitirán conocer la naturaleza y característica de las amenazas y cómo éstas pueden convertirse en potenciales riesgos que afecten al patrimonio cultural. Sobre la segunda estrategia, mitigar y reducir las condiciones de riesgo, se plantearon los siguientes proyectos: desarrollar propuestas de normativas técnicas, metodologías, herramientas y protocolos para la gestión de riesgos del patrimonio cultural, fortalecimiento de los programas, proyectos y acciones para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales, desarrollo de programas para la prevención y mitigación de riesgos en todos los niveles y en todos los ámbitos del patrimonio cultural, y fortalecimiento de los procesos de capacitación y transferencia del conocimiento en temas de gestión de riesgos del patrimonio cultural.
Y por último, sobre la tercera estrategia, fortalecer las capacidades de respuesta, se ha planteado trabajar en talleres de capacitación para el desarrollo e implementación de acciones de respuesta y recuperación, fortalecer la coordinación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y con los sistemas descentralizados de gestión de riesgos, y consolidar una participación activa en los comités de operaciones de emergencia y en las mesas técnicas de trabajo. Finalmente, es fundamental indicar que el desarrollo de las acciones de seguimiento y evaluación requieren un proceso permanente de comunicación, monitoreo y revisión. Es así que el éxito de la implementación del Plan Nacional comprende la participación directa y activa de todos los actores involucrados en cada nivel de responsabilidad. El proceso de seguimiento no solo entregará un reporte de resultados, sino además un análisis situacional y una identificación de los aspectos a ser corregidos, tanto en el nivel estratégico como en el operativo, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas en cada nivel de responsabilidad. Para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Si bien las amenazas por fenómenos naturales son inevitables, sus impactos pueden ser reducidos y mitigados a través de una gestión adecuada del riesgo, provocando un mejor conocimiento de las amenazas y un adecuado manejo de los impactos. El ejercicio de la planificación desempeña un papel fundamental en los procesos de gestión de riesgos y debe mantener sintonía con los instrumentos con los que se cuenta, tales como los planes de desarrollo, la planificación urbana y los planes de ordenamiento territorial. Cuando un país integra instrumentos de planificación para la gestión de riesgos en el marco de las políticas nacionales, perfecciona la articulación multisectorial para mitigar los riesgos y crear resiliencia, y facilita además la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos para lograr los objetivos. Muchas gracias por su tiempo. Para cualquier duda, dejo mi contacto institucional, mi mail y mi teléfono. Quedo atento a todas sus inquietudes. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Nos vamos ahora a la ponencia de la arquitecta Sasandra Salcedo Gutiérrez, quien además tiene una maestría en educación superior y una maestría en arquitectura con especialidad de restauración de monumentos históricos de la Escuela Nacional de Restauración de México, y es candidata doctora en ciencias de desarrollo rural. Y ha sido docente en diversas entidades educativas, incluyendo la Escuela de Restauración. Me da mucho gusto verte, Sasandra. También resaltar su larguísima trayectoria como funcionaria pública, como responsable de patrimonio cultural en el Departamento de La Paz, coordinadora de la UNESCO en el Ministerio de la Cultura, directora de Culturas en el Departamento de La Paz y en el ámbito de la cooperación internacional, como consultora especialista de AECID Bolivia, miembro internacional de ICOMOS, de la Red Iberoamericana Proterra, de la Red PH1 Patrimonio Histórico, y a nivel nacional de Bolivia y de la Asociación de Estudios Bolivianos. Entonces nos vamos de Ecuador a Bolivia. Muchas gracias, Sasandra, qué gusto verte. Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos los que están siguiendo este importante evento. ¿Sí me pueden confirmar que se está realizando la presentación? Ahí se ve muy bien. Ya. Agradecer, ¿no?, la organización de esta importante actividad que nos permite intercambiar una serie de experiencias en torno a lo que es la gestión de riesgos y su vínculo con el patrimonio. Comentarles que estas reflexiones que les vamos a presentar han sido realizadas en el marco de una investigación por el Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico, que depende de la Universidad Mayor de San Andrés, y pues nos ha permitido identificar una serie de aspectos vinculados a las declaratorias de patrimonio a nivel nacional, y por eso el título, ¿no?, estas perspectivas pasadas y futuras sobre este vínculo entre el patrimonio cultural y natural y la gestión de riesgos en mi país, Bolivia. Son cuatro aspectos que les voy a plantear en esta presentación. Uno, muy importante, los antecedentes, el contexto y antecedentes sobre los desastres en Bolivia. La situación actual, ¿no?, que es lo que pasa con el tema del patrimonio cultural y natural. Ejemplificar con algunos casos de referencia, se han identificado y priorizado una serie de elementos patrimoniales
que nos gustaría, digamos, plantear como casos de estudio para una mayor profundización más adelante. Y finalmente, por la coyuntura en la que vive actualmente mi país, pues los retos y oportunidades, una nueva agenda que se está planteando en estos tiempos, ¿no? Para un poco contextualizar mi país, estamos en el corazón de Sudamérica, una población casi de 12 millones de habitantes. Administrativamente, que eso es algo importante para la gestión y políticas públicas, pues está conformado por 9 departamentos, 341 municipios, de los cuales 12 corresponden a esta figura de municipios autónomos indígena originario campesinos. Es muy diverso la diversidad de ecorregiones que podemos ver desde cotas. Bueno, yo en la ciudad de La Paz estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, hasta tener una gran parte del territorio para lo que es la región de la Amazonía, ¿no? Y los diferentes ecorregiones que conforman, y con sus diferentes, digamos, vínculos a estas amenazas naturales y los desastres que se provocan. De hecho, el escoger los casos de estudio pues está vinculado a estos temas. Algunas imágenes respecto a las características, ¿no? Al paisaje que se tiene en mi país, desde el tema del altiplano, los valles interandinos, la parte de los yungas y la parte que se vincula a la región de las tierras bajas, por así decirlo, que es la ciudad de Santa Cruz. Dentro de lo que son los antecedentes sobre los desastres, pues revisando una serie de documentos técnicos elaborados principalmente por organismos internacionales, se han establecido una identificación, por ejemplo, ante las sequías. Hay datos desde 1824 donde se identifican las consecuencias sobre esta amenaza, este fenómeno natural. Después hablamos de las inundaciones, y uno de nuestros casos de referencia, como es la ciudad de Santa Cruz y la cuenca del río Piraí, pues establecen e identifican, describen e identifican una serie de causas en torno a la inundación que se tuvo en el río Piraí, las consecuencias económicas y también, materiales que se dieron en 1983 como uno de los, digamos, fenómenos más que tuvo mayor impacto en ese territorio. Los sismos, toda la parte central, esa transición de lo que va a ser la cordillera de los Andes hacia las tierras bajas, estamos hablando en este sector de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, pues se produjo un sismo, uno de los más, con más alto impacto que se tuvo. Más adelante les comentaremos con mayor precisión algunos datos en la ciudad de, bueno, en una región, en la provincia de Carrasco, y en una población que es patrimonio, que es Totora. Y después, tenemos los deslizamientos, que probablemente uno de los más, igual que tuvo un alto impacto, y se hicieron una serie de análisis en torno a las consecuencias principalmente económicas y daños materiales que se tuvieron en 2011 en la ciudad de La Paz, donde yo me encuentro en ese momento, con un mega deslizamiento que prácticamente afectó a muchos barrios, toda una ladera, y con este alto impacto en el tema económico. Por otro lado, cuando, si bien sabemos y estamos conscientes que el tema de la gestión de riesgos, pues es un tema prioritario dentro de lo que es la política pública de mi país, y ha tenido mucho apoyo de diferentes instancias, especialmente organismos internacionales, pues este vínculo con lo que es el patrimonio cultural, pues tenemos que empezar a precisar de qué estamos hablando. Y una de las debilidades para poder generar estas articulaciones de estos sectores, pues gira en torno al conocimiento, o entre comillas, desconocimiento que se tiene sobre la temática. Estamos hablando que la investigación que se realizó en el OPCA, en el observatorio, pues hace referencia a una revisión sistemática de 479 documentos donde se han identificado estos procesos de patrimonialización, los inicios de estos procesos de patrimonialización en 1894.
Después tenemos una identificación de los elementos culturales y naturales, que hablamos de 654. Y bueno, aquí les planteo algunos elementos en torno a lo que es el patrimonio reconocido por las diferentes convenciones, tanto la del 72 como la del 2003, que es, hace un énfasis muy importante en el inmaterial, y la del 71 sobre la convención de los sitios Ramsar. Estadísticamente, este es un panorama inicial en torno a la cantidad y tipo de patrimonio que se tiene. Lo natural, sabemos que hay una problemática en torno a la ciudad de Potosí, 83 naturales, ahí tenemos una imagen de uno de los parques, áreas protegidas más importantes por su biodiversidad, que es el Madidi, y también tenemos otros elementos bajo la categoría de mixto, que en este caso les muestro la presa de San Jacinto en el departamento de Tarija. Para entender la evolución de las estructuras institucionales y el marco normativo en torno a lo que es gestión de riesgos y patrimonio natural, pues tenemos que también vincular a ciertos hitos históricos de nuestro país, ¿no? De mi país. Hablamos este tema de la Guerra Federal, la Guerra del Chaco en el 32, Revolución Nacional, pero principalmente post época dictatorial, estas políticas de descentralización, municipalización que se van a dar en la participación popular. Y evidentemente el 2009 es de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Esto nos permite tener y comprender cuál ha sido el desarrollo de los diferentes instrumentos jurídicos legales en torno a la gestión del riesgo, el patrimonio cultural y el patrimonio natural, porque debemos entender que en Bolivia existe una disociación en este tema normativo entre lo cultural y natural. Está dividido y tiene diferentes estructuras. Eso ya genera en sí un conflicto en torno a la posible articulación de ambos sectores. Y a eso se suma esta articulación con lo que es la gestión de riesgos. La primera ley de monumento nacional es en 1920, los primeros instrumentos de declaratorias de patrimonio natural se va a dar en 1939. Y las últimas tenemos la ley 530 para el patrimonio cultural, que lamentablemente no está reglamentada y ahí hay algunas problemáticas en torno a su implementación. Y la ley vigente en torno al patrimonio natural, la 1333 de medio ambiente del 92 y la ley forestal del 96 y otras leyes complementarias, ¿no? Entonces es un poco el recorrido en una línea de tiempo de cada uno de estos instrumentos y han existido dos leyes vinculadas a la gestión de riesgos, la del 2000 que ha sido abrogada y la actual que ha sido promulgada el 2012. Eso se vincula con lo que es la estructura institucional. Tenemos que entender, bueno, que si bien en nuestro país el nivel central está vinculado a los ministerios, existen las autonomías departamentales y municipales, y en las leyes, especialmente en la ley de gestión de riesgo, pues existe una articulación y los procedimientos bastante establecidos, tomando en cuenta todo este tema de la estructura, cómo está organizada Bolivia, ¿no? Entonces, aquí vemos la estructura institucional y coincidiendo también con la anterior exposición, por ejemplo, todo este tema de la gestión del riesgo antes del siglo pasado, por así decirlo, estaba vinculada a lo que es los sistemas nacionales de defensa civil. Hay antecedentes de un decreto supremo desde Comité Permanente de Emergencia en 1968 y actualmente pues existen los consejos nacionales vinculados a lo que es la reducción de riesgos y atención de desastres en los diferentes niveles de administración territorial. Por su lado, el patrimonio cultural pues está muy vinculado a lo que es, ha sido el desarrollo de los ministerios, secretarías nacionales de culturas, y actualmente después de la coyuntura política que se vivió en 2019, se reconstituyó el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. El patrimonio natural ha estado muy vinculado al ministerio, bueno, a su desarrollo, el Ministerio de Agricultura, después la ley 1333 a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y el 2010 con la promulgación de la ley de la Madre Tierra, pues se crea esa defensoría de la Madre Tierra, ¿no? Donde está muy articulada con temas vinculados a lo que es el cambio climático.
Son cinco aspectos, así muy rápidamente, de esta vinculación y por qué hemos identificado estos elementos. Estamos hablando de poblaciones históricas donde se han identificado antes inclusive de las declaratorias de patrimonio nacional una serie de elementos en torno a lo que va a ser las acciones en torno a intervenciones o medidas de mitigación, pero principalmente post-evento, ¿no? Ciudad de Totora, Pueblo de San Lorenzo, la cuenca del río Piraí, el Parque Nacional Tunari y el Parque Nacional de las Barrancas, que son poblaciones históricas, cuencas y áreas naturales. Lo más importante de la ciudad de Totora, pues, son las intervenciones que se han venido realizando después del sismo del 98 y pues el seguimiento que se ha realizado o la falta de seguimiento en torno a estos tipos de intervenciones, estructuras de adobe donde se incorporaron elementos de hormigón armado, por ejemplo, y eso pues hay que analizarlo y hay que ver las consecuencias a futuro si es que existiera un nuevo sismo. En el pueblo de San Lorenzo, por su ubicación, pues es muy vulnerable a lo que son estas amenazas por inundaciones. Está ubicado entre tres ríos y han habido una serie de medidas, pero sin embargo, esta problemática sigue siendo bastante recurrente en los últimos años. Y en estos últimos ejemplos hablamos de deslizamientos, por ejemplo, estos aspectos geomorfológicos, pero una de las principales causas está vinculada al crecimiento de las manchas urbanas y a los avasallamientos que se hacen a áreas protegidas. En este caso, este vínculo de la metrópoli de Cochabamba en torno al Parque Nacional Tunari, donde hay 12 municipios vinculados y pues la gestión debe ser mucho más compleja. Y el Parque Nacional Las Barrancas, donde igual ha habido un avasallamiento y solo queda una parte de lo que actualmente es el Ecoparque Municipal Las Barrancas y pues con las posibles, digamos, consecuencias en torno a esto. Y finalmente la cuenca del río Piraí en torno a lo que es una de las instancias más importantes que se ha generado el servicio de encauzamiento de aguas y regularización del río Piraí. Entonces son muchos datos y con esto ya voy a entrar a la etapa final de conclusiones en torno a este vínculo. Se habla mucho de indicadores, pero uno de los objetivos, por ejemplo, del observatorio es generar los datos para justamente poder diseñar estos indicadores que articule la gestión de riesgos y que permita la toma de decisiones en las diferentes niveles de administración territorial, que es algo muy necesario. Estamos muy desarticulados y hoy tenemos esta nueva agenda, involucra realizar y plantear una serie de planes. Estamos iniciando gobiernos municipales, departamentales, y es la oportunidad ideal para poder empezar a incorporar todos estos temas dentro de lo que es la gestión, tomando en cuenta que existe una serie de responsabilidades, pero esto no se va a lograr si es que no se empieza también a identificar cuáles son esos elementos del patrimonio nacional que queremos conservar, ¿no? Que haciendo una analogía con lo que es patrimonio mundial, estamos haciendo referencia al valor universal, en este caso nacional excepcional. Está un sistema de gestión del patrimonio que hay que utilizarlo en el marco de la ley 530 y es el escenario y es el momento oportuno. Muchísimas gracias por su atención y ahí tenemos nuestros datos de contacto. Muchas gracias, Sassandra, por tu presentación. Pasaremos ahora a la siguiente ponencia de David Torres. Él nos llevará ahora a analizar el tema de la vulnerabilidad. Bueno, David ha sido nuestro moderador. David es licenciado en restauración de bienes culturales, maestro en riesgo y desastres y resiliencia, y también, bueno, ha estudiado gestión de riesgos en instituciones asiáticas. Ha sido docente del INCRIM, de la ECRO y de la ENA en diferentes temas patrimoniales y de conservación, y trabaja como parte de la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio Cultural desde 2010, donde participó en estrategias de atención a riesgos después de los sismos de 2017. Y bueno, tiene una trayectoria de publicaciones, de conferencias internacionales y nacionales en este tema.
Te agradezco mucho, David, y abrimos tu tiempo. Gracias, Isabel. Voy a compartir de una vez. Ahí vemos, ¿verdad? Sí, ahí la vemos, perfecto. Nada más, déjenme. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Trataré de mantenerme en el tiempo. Pues la idea de esta charla es hablar un poco desde el punto de vista, digamos, más teórico, voy a llamarlo, en cuanto a algunas reflexiones, digamos, qué es vulnerabilidad y cómo esto puede afectar la forma en la que atendemos el patrimonio cultural desde las instituciones para reducir el riesgo que enfrentan. No es, digamos, nuevo para todos los que estamos acá, pero bueno, vale la pena de recordar que México es un país sumamente diverso en manifestaciones culturales. No por nada ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, digamos, en número de sitios de patrimonio de la humanidad en la lista de la UNESCO, ¿no? Con 27 sitios culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Además, bueno, de estos sitios reconocidos por UNESCO, pues hay una enorme lista que el Instituto de Antropología tiene registrados: monumentos históricos, zonas arqueológicas abiertas al público, museos también, etcétera. Sin embargo, pues México también es un territorio que enfrenta un importante número de amenazas, tanto naturales como de origen humano, que ponen en riesgo la riqueza cultural de la que hablaba. Y pues que con mucha frecuencia tienen un impacto en el patrimonio cultural. Primero, recordar mi temporizador. Basta, por ejemplo, para ver esto, para hablar de esto, pues ver estos mapas, ¿no? Que el mismo SENAPRED genera, en donde ya regionaliza, zonifica algunas de las principales amenazas del país. El último reporte del SENAPRED muestra que en el 2020 fue el octavo año con el mayor costo estimado de los daños derivados de desastres, con 31,000 millones de pesos, ¿no? Esto representa un aumento del 200% con respecto al año anterior, y donde se tuvo un registro de más de 400 eventos, digamos, ¿no? Hay una lista bastante larga, digamos, de eventos que han afectado directamente y severamente el patrimonio cultural. Podemos recordar algunos, como el sismo del 85, del 99, los del 2017, que fueron particularmente significativos en el patrimonio cultural, 2020 y ahora incluso 2021. Tenemos también incendios, como estos que vemos en las imágenes de abajo. Tenemos tormentas de granizo, no tan comunes, pero sí han tenido impactos y consecuencias importantes. Tenemos inundaciones, etcétera, una serie de eventos, de amenazas de origen natural. También tenemos amenazas antropogénicas, como los daños ocasionados al monumento a Cuauhtémoc, y bueno, sin mencionar el enorme, digamos, problema que representa el tráfico ilícito, y que actualmente se han desarrollado bastantes acciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Pero, digamos, dentro de todo este panorama que podríamos llamar negativo, pues tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para evitar estos desastres. En muchas ocasiones me han llegado preguntas que me hacen en donde, ¿qué podemos hacer si son situaciones que no controlamos, ¿no? Que son fenómenos de la naturaleza? En ese sentido, creo que vale la pena primero empezar diciendo que desastre no es lo mismo que emergencia. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, digamos, amplio, se enmarca un desastre como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad que ocasiona una cantidad de muertes, pérdidas económicas, ambientales, materiales, etcétera, pero que exceden, esto es importante, la capacidad de la comunidad o de la sociedad afectada para hacer frente a esta situación, a diferencia de una emergencia que se mantiene dentro de los parámetros, digamos, de respuesta o de las capacidades de esta sociedad. Esto es importante porque, digamos, está enfocada, digamos, en la protección y salvaguarda de la vida de las personas y su medio ambiente. Sin embargo, no se enfoca realmente
en el patrimonio cultural y, como veremos un poquito más adelante, esto tiene algunas consideraciones. Pero cabe resaltar de esta definición inicial que esta propone que los desastres no radican en las fuerzas, digamos, de la naturaleza, en los eventos, en los fenómenos, sino en las consecuencias, es decir, en la devastación, en este caso en la pérdida de vidas, en la destrucción de aquello que es significativo y que da identidad, incluyendo, aunque no se menciona explícitamente, en la desaparición de conocimientos, saberes ancestrales y todo esto que nosotros llamamos patrimonio intangible. Por ello, los desastres, bueno, nada más aquí haciendo la mención, se ha creado esta campaña internacional donde se dice que los desastres no son naturales, sino construcciones sociales. En otras palabras, digamos, son procesos complejos, más no eventos espontáneos, que pueden o no ser detonados por un fenómeno particular, pero que tienen como causa raíz una serie de circunstancias que han sido construidas de manera colectiva. Esto significa que el riesgo, entendido como la probabilidad de enfrentar consecuencias negativas particulares, es un elemento que emerge de las decisiones de un grupo, digamos, en donde se crean lo que llamamos condiciones de vulnerabilidad. Visto desde ese punto de vista, las circunstancias desfavorables que los grupos humanos generan son las verdaderas causas del desastre, ¿no? Y no los eventos espontáneos, digamos, o fenómenos en particular. Por ejemplo, cuando un grupo decide asentarse y construir un área que históricamente o naturalmente, digamos, es una zona de inundación debido a sus características morfológicas, geográficas, etcétera, pues en su momento estarían construyendo, a pesar de que no parece, estarían construyendo condiciones de vulnerabilidad para sí mismos. Y entonces la responsabilidad es de las personas por asentarse en ese lugar, más no pues del río mismo, ¿no? O del evento de inundación como tal. También quiero mencionar que, bueno, los desastres tienen un amplio rango de influencia, aunque normalmente los indicadores se limitan, digamos, a la pérdida de vidas, a la destrucción de vivienda y de infraestructura, digamos, crítica o esencial. Sin embargo, tienen un amplio rango de influencia, mucho mayor, en donde inciden no solo en las esferas materiales, sino también en aspectos culturales, psicológicos, incluso políticos. Con ello afectan significativamente no solo el entorno construido en el que estas se desenvuelven, sino que afectan directamente el sentido de pertenencia, de identidad individual y colectiva y de continuidad cultural de una comunidad. La identidad entendida como esta dualidad entre la identificación individual y la participación en una colectividad, ¿no? Esto quiere decir que los desastres ponen en riesgo aquello que diferencia a los miembros de una sociedad entre sí, pero al mismo tiempo es lo que los une como un grupo para distinguirse de otro grupo. Ahora, la aplicación del concepto de desastre para patrimonio cultural no es tan fácil, digamos, porque surge en esta combinación, esta confluencia entre dos disciplinas independientes, que es la gestión de riesgos, ya lo mencionaba Bárbara un poco en la mañana, y la conservación del patrimonio cultural, en donde pues surgen una serie de conceptos, metodologías, principios, criterios propios, y que se ha ido reflejando con el paso de los años en algunas instituciones mundiales, perdón, y también en algunos documentos, ¿no? Sin embargo, volvemos a la pregunta inicial, el concepto de desastre. Y el concepto de desastre para patrimonio cultural es algo, digamos, que tiene que tener en cuenta los aspectos materiales, pero también inmateriales, y no solo eso, como veremos ahorita a continuación, los aspectos organizacionales alrededor del patrimonio cultural. En ese sentido, propongo, vamos a llegar ahí, una definición de patrimonio cultural donde se contemplan tres puntos de vista. La estabilidad material del patrimonio, que está en constante adaptación y cambio a las circunstancias medioambientales, pero también, me voy a ir un poquito más rápido, perdón, los aspectos materiales que tienen, ay, perdón, ya me perdí, estabilidad material, y aquí sería estabilidad inmaterial, que tiene que ver con los procesos sociales, las memorias, las actitudes, y que normalmente no se contemplan en la evaluación del deterioro, digamos, del punto de vista del patrimonio cultural.
y finalmente los sistemas socioorganizativos, es decir, las instituciones, por un lado, que tienen las capacidades y el personal y toda una infraestructura para atender el patrimonio, pero también estas redes y sistemas sociales comunitarios que se crean a veces de manera informal para proteger el patrimonio cultural y que son mucho más horizontales e incluyentes. En ese sentido, la definición que propongo sobre patrimonio cultural es aquellos sucesos que derivan de una situación de emergencia, pero que han rebasado ya las capacidades propias del bien en cuestión, lo que alude a una serie de capacidades intrínsecas del objeto mismo, del contexto sociocultural en el que está inmerso, pero también del sistema socioorganizativo existente para su protección. Ahora bien, para poder evitar este tipo de cosas, quiero nada más recordar muy brevemente la famosa ecuación en donde riesgo es igual a amenaza, más vulnerabilidad, más exposición, en donde tenemos muchísimo más, digamos, oportunidad de reducir la vulnerabilidad, el riesgo a partir de las acciones enfocadas en la vulnerabilidad. Y en ese sentido, La reflexión sobre qué es vulnerabilidad en el patrimonio cultural, quiero clasificarla o propongo la clasificación en dos. Por un lado, la vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad extrínseca. Y la vulnerabilidad intrínseca, a pesar de que en algunos sectores y en algunos principios, digamos, generales en que tienen que ver con gestión de riesgos sin aplicar el patrimonio cultural, indican que la vulnerabilidad intrínseca no existe, sino que está, como veíamos al principio, está ligada a las decisiones humanas. A mí me parece que en la construcción o en la fabricación de objetos, digamos, culturales, hay una limitación que tiene que ver con la selección de los materiales y las técnicas para crear estos objetos de significado cultural que limitan seriamente las opciones. Es decir, en palabras sencillas, construir un libro en papel, un libro de coro en papel, cuero, tintas, tal vez pergaminos, pues es intrínseco, digamos, a la elección de estos materiales, son intrínsecos al tipo de objeto el que se está construyendo. Es decir, si en lugar de usar papel y cuero se usa piedra, entonces ya no sería un libro de coro, sería tal vez una lápida, ¿no? O tal vez sería una estela. Es decir, esta asociación de los materiales con el tipo de objeto es, desde mi punto de vista, importante y genera vulnerabilidad intrínseca. Al mismo tiempo, el uso que se le da al objeto, podríamos clasificarlo como vulnerabilidad cultural, en donde el uso, digamos, o la función específica para la cual es creada, a veces trae vulnerabilidad. Por ejemplo, el libro de coro, que está hecho para consultarse, para leerse, para transportarse, eventualmente llevará a su deterioro. Finalmente, la vulnerabilidad intrínseca, que sí está relacionada está relacionada con el sistema que todos los agentes externos, por ejemplo, las redes, las estructuras institucionales y también sociales que existen y que a veces no reducen la vulnerabilidad, sino que la generan. Hay muchísimos tipos, digamos acá, que podríamos subdividir la vulnerabilidad intrínseca, por ejemplo, económica, social, normativa, pero digamos, estas son algunas de las generalidades. Y pues ya para concluir, me parece que una definición aplicada especialmente al patrimonio cultural, pues nos permite como ir creando un marco teórico conceptual sólido, no solo adaptando, digamos, más bien no solo retomando desde la gestión de riesgos en general, sino ya adaptándola al ámbito del patrimonio cultural en particular. Y en ese mismo sentido, poder ir desmembrando, desarrollando con más detalle los tipos de vulnerabilidad, nos permite encontrar mejores herramientas, mayor comprensión que permita reducir los riesgos de manera mucho más puntual. Con ello, pues busco aterrizar la metodología de gestión de riesgos a la práctica del patrimonio de manera que las acciones sean mucho más eficientes, eficaces. Y bueno, pues trato de abonar aquí a la construcción de un marco de acción propio, como les decía, en la conjunción entre dos disciplinas independientes y que permita la visibilización de la especialidad y con ello evitar pues mayores pérdidas en el patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Yo creo que va a ser muy interesante como tejer estas nociones de vulnerabilidad que propones con ya los aterrizajes, digamos, pragmáticos que se van a presentar en las próximas tres ponencias.
Quisiera ahora darle la palabra a Juan Antonio Herráez, que es biólogo conservador y científico de la sección de conservación preventiva del área de investigación y formación del Instituto de Patrimonio Cultural España desde 1986. Y bueno, él ha trabajado mucho en temas de estudio y diagnóstico y seguimiento y control de condiciones ambientales y desarrollo de proyectos de conservación. Y desde el 2011 es coordinador del Plan Nacional de Conservación Preventiva, cuya herramienta de gestión es impulsar y coordinar las actuaciones de conservación preventiva a nivel nacional. Es miembro de diferentes grupos colegiados y en esta ocasión él encabeza un equipo bastante grande, interdisciplinario de profesionales que trabajaron en este protocolo. No quisiera yo... le pido una disculpa a los compañeros, profundizar en en la amplísima trayectoria de cada uno de ellos, porque no quisiera restarle tiempo a la intervención. Entonces, simplemente, bueno, decir que son profesionales con altas capacidades y con unas credenciales realmente impresionantes en diferentes ámbitos, y le doy la palabra a Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente voy a hablar en nombre del equipo de trabajo que desarrolló este protocolo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los panelistas y participantes en el Congreso. Buenos días en Iberoamérica, buenas tardes en Europa. Bien, voy a ver si puedo compartir la... presentación. Bueno, y también dar la enhorabuena a los organizadores de un evento tan interesante y necesario, ¿no? Como comentaba Isabel, voy a presentar algo que es un trabajo colectivo entre el equipo de personas que figuran en la diapositiva. No sé si estoy compartiendo ya diapositiva. Todavía no. Ah, bien, perdón. Ahora sí, ya la vemos. Si quieres ponerla nada más en pantalla completa. Bien. Ahora sí. Lo que pasa es que sea... perdón. Ya, lo siento. cosas de la técnica. Bien, pues lo que mencionaba que es un trabajo bastante más pragmático de lo que han presentado mis colegas precedentes y que tiene como resultado pues el aplicar a una situación concreta con una amenaza severa para las colecciones y para el patrimonio cultural en general, como está siendo todavía la pandemia del COVID-19. En España, con poca variación con respecto a otros países, pues a partir de marzo de 2020, el gobierno decreta el confinamiento de la población para evitar el contagio de la enfermedad y, bueno, con algo que se ha mencionado anteriormente, pues la consideración de actividades esenciales, pues de repente nos vimos sorprendidos en que no el patrimonio cultural no entraba dentro de esas actividades consideradas como
esenciales y con lo cual las instituciones, museos, edificios históricos, etcétera, pues su personal se ve confinado y el resultado pues son un panorama como el que se ve en una imagen pues general del instituto en el que se bueno pues los las instituciones se ven vacías de su personal técnico, no de todo el personal, porque bien, ahí desde el primer momento se consideran esenciales una serie de aspectos como el mantenimiento, la seguridad, la limpieza, obviamente importantes, pero el personal técnico estaba confinado. Entonces, el Instituto de Patrimonio Cultural de España tiene, no es un museo, pero tiene una colección propia, especialmente valiosa, de fotografía histórica y otra serie de objetos de muy diversa naturaleza. Pero es que además tiene la responsabilidad de la custodia de muchas obras y muchos bienes culturales que van a estudiarse, documentarse y conservarse, restaurarse en las instalaciones del instituto. Y todo esto estaba en el momento en el que se decreta pues el cese de la actividad en todas estas instituciones culturales. La primera acción a las que se tiene que enfrentar y que da la voz de alarma pues el personal técnico es la necesidad de considerar la conservación del patrimonio como una actividad esencial. Y eso, junto con la dirección del centro, se trata con el Ministerio. Nosotros somos un organismo que depende del Ministerio, directamente del Ministerio de Cultura. Y, como digo, las primeras acciones tienen que ver con la declaración esencial de la conservación del patrimonio. ¿Por qué? Porque en teoría y por el decreto del gobierno, pues el personal técnico no se podía desplazar a los museos, al instituto, y necesitamos pues dotarnos de unos salvoconductos que nos permitiera acudir al centro de trabajo para realizar nuestro trabajo. El protocolo que empezamos a diseñar en las primeras semanas de aislamiento y que se puso en marcha enseguida y se fue perfeccionando con la práctica. En cuanto a los recursos humanos, ya he dicho que sí había personal muy escaso, pero siempre presente, relacionado con el mantenimiento, la limpieza y la seguridad del centro. Sin embargo, pues el personal técnico brillaba por su ausencia y otro colectivo muy importante durante este tiempo ha sido el personal de informática, que nos ha ayudado y nos ha dado soporte para una serie de herramientas que han sido a la postre pues fundamentales para aplicar este protocolo de supervisión del estado de supervisión de los bienes culturales durante esta circunstancia tan excepcional y tan inédita en cuanto a los riesgos que teníamos previstos en nuestro catálogo de riesgos para el que podían afectar al patrimonio. Junto con la identificación de personal necesario, pues estaba también la definición y algo que se ha comentado también, el definir una estructura que fuera operativa en las condiciones en las que estábamos, que esto no es fácil. También definir una estructura de comunicación y de verificación de los trabajos que se hacía todo este equipo. Como he dicho, en este caso y en todos, pero especialmente en este caso, el personal de mantenimiento y el personal de limpieza pues han sido claves y se han integrado en el equipo de trabajo que ha ido desarrollando
diseñando el personal técnico, pero desarrollando entre todos. De ahí, pues eso, el equipo de trabajo, como ya he dicho, estaba compuesto por este grupo de profesionales y colectivos, definiendo unas condiciones de trabajo semanales, con una metodología de supervisión y con unos recursos basados en los recursos informáticos que daban soporte, pues, a todo este trabajo que hacía el equipo. Inspeccionando, perdón, como se ve, pues, todos los ámbitos del instituto, del centro, y apoyándose en una ficha básica que nos permitía trasladar la información y estar al día de las incidencias que se podían detectar. Esta ficha básica tiene tres campos de información fundamentales: uno relacionado con la identificación de los espacios en los que se inspeccionaban instalaciones o bienes culturales, un segundo bloque de información que identificaba de forma precisa las inspecciones y las incidencias que se daban en cada momento, y luego estos cuatro apartados básicos que reflejaban, pues, las incidencias directas sobre los bienes culturales, pero también sobre las condiciones ambientales, las alteraciones de las condiciones ambientales o las incidencias que se podían detectar y que evidentemente son básicas para la conservación de esos bienes culturales, como las instalaciones y el mantenimiento y el cerramiento, los cerramientos de la estanqueidad, de los cerramientos y el edificio en general. Hay que tener en cuenta que el instituto, el edificio que da sede al Instituto de Patrimonio Cultural de España es un BIC, es un bien de interés cultural declarado, con lo cual también teníamos que tener en cuenta esta particularidad. Bueno, diferentes vistas de los trabajos de los diferentes ámbitos del centro, el seguimiento de condiciones ambientales que en un momento, y gracias al apoyo de nuestros compañeros de informática, pues pudimos hacer seguimiento en remoto, incluso desde nuestros equipos en casa, con lo cual ya teníamos una supervisión mucho más precisa. Como he dicho, la supervisión de las instalaciones y la detección de incidencias, pues, de este tipo, como se ve aquí. Bien, todo este trabajo se evidenció de forma muy positiva, no solo para esta contingencia puntual, sino en otras que vinieron después y que lamentablemente, pues, afectaron pues, de la misma manera en el cese de una actividad, como fue los fuertes temporales de nieve que ocurrieron en enero de este mismo año y que nos llevaron a poner en marcha otra vez el protocolo y llevado a cabo en las mismas circunstancias de cese de actividad por imposibilidad de llegar a los puestos de trabajo del personal que poco a poco se iba incorporando a medida de que las autoridades sanitarias, perdón, pues iban dando directrices para poder desarrollar los diferentes trabajos. Bien, las conclusiones de la aplicación de este protocolo ya se han podido ver en las diapositivas. Por no perder más tiempo, pues ya lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención y disculpa por las prisas, por tratar de cumplir con el tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Estoy segura que ahora que tengamos el tiempo de preguntas habrá muchísimas curiosidad sobre esta, pues, tan importante trabajo, estrategia que tuvieron ustedes de seguimiento y de inspección de las colecciones. Quisiera ahora dar
pie a la siguiente ponencia de la licenciada Adriana Ramírez Galván, que es licenciada en restauración de bienes muebles y cuenta con estudios de posgrado en museología. Trabaja desde 1994 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, desempeñándose en el área de museos, y ha sido, bueno, docente en la licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Restauración. Ha participado en varios foros y publicaciones relacionadas con el ámbito de la conservación preventiva, la gestión de museos y la seguridad de acervos, y actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural sobre un proyecto de gestión de riesgos, de la cual es titular y asesor en la construcción de planes de emergencia de patrimonio cultural. Adelante, Adriana. Buenos días, muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Gracias también a los organizadores por hacer posible este evento y un saludo para todos en donde se encuentran. Compartiré la pantalla. Bien, yo les quiero hablar de una experiencia que he estado realizando en México, y para ello iniciaré diciéndoles que tienen cuatro componentes principales. Uno de ellos es la experiencia institucional que he realizado de manera práctica, de manera directa, y que, en la cual han participado una serie de colegas y compañeros a los que les debo también parte de este trabajo porque hemos colaborado juntos. Otro de los componentes es la gestión del riesgo del desastre para el patrimonio cultural, que es la metodología y el enfoque a partir del cual se genera todo este proceso. El aprendizaje significativo también es uno de los elementos que vamos a encontrar en este trabajo, y todos ellos contribuyeron para construir la guía para la construcción de planes de emergencia que les presentaré hacia el final de esta presentación. Como contexto, debo decir que esta iniciativa se desarrolla dentro del INAH, que es una institución mexicana encargada del patrimonio cultural, que lo tiene en muchos sentidos. Trabaja a partir de marcos legales y teóricos, y tiene experiencia en la atención de desastres. Por supuesto, también genera diferentes iniciativas para la protección del patrimonio, y entre ellas está lo que aquí les presento. Esta iniciativa inició en 2015 para desarrollar un plan de emergencia para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. En ese momento se hizo una revisión del caso y se generaron algunas propuestas de trabajo. Entre ellas se generó una propuesta para dar cursos enfocados al personal de mantenimiento, seguridad y administración, que eran los principales focos para atender la seguridad inicial de este lugar. Más adelante se generó un proyecto enfocado estrictamente a este trabajo, en el cual tenía tres estrategias básicas de trabajo. Una de ellas era generar estrategias de acercamiento a la comunidad, realizar actividades de integración entre las áreas internas relacionadas con la seguridad en el lugar y desarrollar una imagen propia con la gestión de riesgos. Para ello, colaboré con el personal interno del área de difusión, quienes desarrollaron básicamente el concepto visual de la gestión de riesgos al interior. El proyecto fue evolucionando, amplió su campo de acción a otros espacios a nivel nacional. Se desarrollaron contenidos diversos para diferentes grupos y perfiles de participantes. Había de todo, de diferentes edades, diferentes profesiones, etcétera. Y se generaron materiales de apoyo didácticos propios para realizar estos ejercicios. Actualmente, este proyecto tiene presencia nacional e interinstitucional. Cuenta con un plan de emergencia piloto desarrollado en el Museo Nacional de Historia, en donde se formó de manera voluntaria un equipo de colegas internos y concluimos hace poco el proyecto inicial. También se ha generado una guía para construir planes de emergencia y se ha integrado los recursos virtuales para facilitar el desarrollo de estas propuestas, lo cual facilita muchísimo la conexión con otros especialistas. Ahora bien, en la práctica de estos ejercicios que se realizó a través de cursos de capacitación, sesiones de orientación y asesorías, detectamos que había interés entre los participantes, ideas coincidentes sobre la prioridad de atender este tema, había conocimientos previos y experiencia. Todo ello eran factores positivos para desarrollar los cursos y concretar la construcción de planes de emergencia, que era el objetivo principal de todo este trabajo. Sin embargo, en la realidad veíamos que no se estaban concretando el número suficiente de planes de emergencia, y entonces nos decidimos a buscar la razón de este problema. Detectamos entonces que había una serie de variables personales y operativas que estaban entorpeciendo
el desarrollo de este proceso. Entre las variables personales, detectamos que la resistencia al cambio era un factor fundamental. Había dificultad de algunos participantes aceptar nuevos conocimientos, nuevas formas de aprender, nuevas metodologías. Y también había problemas de interacción personal. La conformación de los equipos de trabajo positivos, sanos, se veía un poco obstruida por una serie de prácticas cotidianas que impedían un poco que fluyera este asunto. Dentro de las variables operativas, basadas principalmente en las dinámicas laborales, detectamos que la participación obligada a estos procesos no permitía que se llevaran a cabo. Es decir, mucha gente estaba ahí porque los habían mandado, porque tenían que hacerlo, y la parte de la voluntad quedaba un poco en segundo lugar. Por otro lado, también el tema de las responsabilidades y todo aquello que significara una mayor carga de trabajo era una limitante para desarrollar los procesos, porque efectivamente la gente ya tiene sus actividades y este proceso de la construcción de los planes de emergencia no se veía como parte del trabajo que todos tenemos, sino como una actividad adicional. Entonces, bueno, llegamos a concluir en este momento que se pueden diseñar, impartir cursos y asesorías impecables en contexto y organización, en donde los asistentes se muestren motivados y convencidos, pero si no se atienden las variables personales y operativas que interfieren, será muy difícil dar continuidad a iniciativas y construir los planes de emergencia. Entonces, bueno, algo teníamos que hacer, porque los planes eran necesarios, porque la gente tenía interés en términos generales, y es necesario tener un aparato que proteja nuestros bienes culturales. Entonces, ante este panorama, analizamos que teníamos una serie de factores positivos, como el interés, los saberes, la competencia profesional y obviamente todo el patrimonio cultural que nos está esperando para protegerlo, que se veían entorpecidas o bloqueadas por algunas variables personales y las variables operativas. Entonces, decidimos que generar cambios en los procesos de capacitación nos iban a permitir integrar todas estas variables, las positivas y las que nos estaban bloqueando, para que interactuaran, para que se neutralizaran los procesos negativos y pudiéramos generar planes de emergencia. Bajo esta lógica, se pensó en dos líneas de trabajo a realizar. Una de ellas, establecer estrategias vinculadas a las personas con base en el aprendizaje significativo para que nuestros cursos fueran más cercanos a los participantes y motivaran su participación también dentro del proceso. Y otra de ellas fue generar recursos sencillos, viables y prácticos, que en este caso es precisamente la guía para construir planes de emergencia. En términos del aprendizaje significativo, los elementos que más nos importaba destacar era la parte vivencial, en donde los participantes se sintieran realmente integrados y pudieran expresar los conocimientos que ellos ya tenían en el tema, con un enfoque positivo, esperando que se diluyeran todos estos conflictos laborales y personales que pudiese haber en cada caso, y desarrollar una utilidad personal en este proceso. Esto es muy importante porque si generamos un interés, una percepción entre los participantes de que lo que están aprendiendo va a contribuir a su desarrollo personal y también les va a servir en su vida personal, podemos tener una mayor interacción. En el caso de la gestión de riesgos, lo que podemos aprender en torno al manejo, a la respuesta y la recuperación de los problemas, no se queda solamente en el espacio profesional. También tiene que ver con un asunto de protección personal, y ahí es donde nos parece que la gente puede encontrar un significado real a este proceso. Ahora bien, en términos de la guía para construir estos planes de emergencia, debo decir que una de sus características principales es que es de aplicación práctica. Es sencilla, es acotada, emplea las experiencias de los receptores como ejemplos, es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su uso puede ser dirigido o autodidacta, se autoexplica, promueve la continuidad y conclusión del proceso, es accesible y significativa, y sobre todo buscamos que humanice los cursos. El contenido evidentemente tiene todo lo que tiene una guía de gestión de riesgos. Nos brinda información sobre fenómenos perturbadores, sus manifestaciones y su impacto sobre el patrimonio cultural. Considera los fundamentos de la gestión del riesgo del desastre para el patrimonio cultural. Incluye fotografías, gráficos, materiales de divulgación y fuentes de consulta. Ofrece un formato como herramienta para reunir la información de cada apartado, que esta sería la aportación principal.
y explica cómo articular cada una de las partes documentadas en el formato para finalmente integrar el plan de emergencia. Aquí les muestro el formato modelo, que en realidad es un proceso muy sencillo, en donde aparecen datos generales, el título del apartado que vamos a tratar, un campo para integrar la información teórica conceptual, imágenes, fotografías, y refiere también un campo para las actividades y los ejercicios que pudieran contribuir a este llenado, y al final tenemos un apartado de fuentes y referencias de consulta. Todo ello para que una vez que esté concluido cada uno de estos formatos, pudieran ser compilados, integrados y nos den como resultado el plan de emergencia para cada uno de los casos. De todo lo anterior, yo les puedo decir que sí es necesario ofrecer información sólida y sistematizada para la construcción de planes de emergencia encaminados a la protección del patrimonio cultural. Sin embargo, es fundamental generar procesos de capacitación significativos y humanizados que conecten a los participantes. Motivación, apropiación y beneficio directo son factores claves para alcanzar los objetivos. Aquí les dejo mi correo de contacto. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Adriana, por esta muy, muy interesante perspectiva sobre la capacitación en el manejo de los riesgos y además por ser muy respetuosa del tiempo. Vamos a pasar a la última presentación del día de hoy, que está a cargo de Ana Berta Miramontes, que es licenciada en restauración por la INCRIM y tiene estudios de maestría en filosofía y crítica por la Universidad Intercontinental, y actualmente es la titular de la Dirección de Conservación e Investigación en la Coordinación Nacional de Restauración. Previamente tuvo un cargo como subdirectora de conservación de patrimonio histórico in situ y ha coordinado diversos proyectos en el ámbito de patrimonio arqueológico y en el ámbito de la conservación de elementos también arqueológicos e históricos. Muchísimas gracias, Ana, y te paso la palabra. Gracias, Isabel. Es un gusto compartir este espacio contigo y, por supuesto, con mis colegas panelistas. Agradezco a las autoridades y organizadores de el ICROM, por supuesto, y a las autoridades y organizadores de mi casa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, agradezco el interés de todos aquellos que nos han estado acompañando hasta este momento y espero haya una participación posterior. Doy inicio a compartir la pantalla. Gracias, me parece que ya se ve. Sí, ya se ve, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. El 19 de septiembre de 2017, el país de México sufrió una amenaza importantísima, que fue un sismo con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue localizado al límite de los estados de Puebla y Morelos. Esto se debió a que en esta región específica del país, del territorio, se encuentra la placa de Cocos y se mueve por debajo de la placa de Norteamérica. Esto es importante para identificar qué fue lo que azotó a este país y afectó a 11 entidades en cuanto a la población, la infraestructura, el equipamiento, la vivienda y por supuesto el patrimonio cultural. En cuanto a patrimonio cultural, se han registrado 2.340 monumentos arquitectónicos con valor histórico afectados y alrededor de 10.000 bienes muebles y bienes asociados al inmueble. En México, el Estado es quien porta la responsabilidad de proteger y conservar e investigar el patrimonio. En este caso específico de atender un desastre, lo hace a través de la conjunción de las instituciones.
En el ámbito del patrimonio cultural, por supuesto, se encuentra la Secretaría de Cultura, quien trabaja a través de sus institutos. Y para el caso de los monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos, pues es el Instituto Nacional de Antropología de Historia quien liderea las acciones, a través de varias de las coordinaciones nacionales, pero igualmente el liderazgo lo lleva la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. En el marco de los programas que ofrece el Estado opera con el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, conocido como el Plan DN3E, y el Sistema Nacional de Protección Civil. Históricamente, primero se genera el Plan de Auxilio y posteriormente el Sistema Nacional de Protección Civil. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con una Secretaría de la Gestión Integral a Desastres y Protección Civil. Esto, a su vez, opera con recursos. Todas estas instituciones abocadas a la conservación y protección de patrimonio en situación de desastre contaban hasta hace poco con un fideicomiso denominado Fondo de Desastres Naturales, FONDEN. Hoy ya no existe como tal este fondo. Sin embargo, los compromisos adquiridos a partir de 2017 se cumplirán hasta el término completo de ellos. Dentro de este fondo existen los apoyos parciales inmediatos, conocidos por las siglas API. También se pueden recurrir a otros apoyos gubernamentales en los distintos niveles y, por supuesto, las instituciones, específicamente hablando del INAH, hay un seguro institucional y específicamente hablando de la Secretaría de Cultura, está el Programa Nacional de Reconstrucción, con los que se han podido realizar las actividades de mitigación y atención en México. En el rango de 2017 a 2018 se tuvo un registro tan solo en la Ciudad de México de 127 inmuebles históricos afectados, con 659 bienes muebles y muebles asociados al inmueble de carácter histórico. Es importante hablar de 2017 y 2018, dado que al dar desarrollo y avance a las actividades de atención integral, pues estas cifras se han movido, especialmente en cuanto a los bienes muebles y muebles asociados al inmueble, pues no se puede actuar de manera aislada para conservar conjuntos que fueron afectados. Esto generó una estrategia de gestión de riesgos para la recuperación de bienes patrimoniales, donde yo hago énfasis en la mitigación y la atención integral. Pero esto, por supuesto, tuvo que ver con un reconocimiento. Hay, digamos, dos primeras etapas. Se hace un reconocimiento y se dimensiona el daño. En este caso, operaron brigadas especializadas. Opera también el programa PREVINA. Este programa, igual que todas las políticas del Estado, nos hablan de la importancia y la prioridad de proteger a las vidas humanas. Pero después de las vidas humanas, en el ámbito cultural, seguirá el patrimonio cultural. En este sentido, se conformaron brigadas especializadas, donde me complace decir que participaron parte de estos panelistas, como David Torres, Isabel Medina, la propia Adriana Ramírez y muchas otras personas más, donde fue una importante tarea el acercarse a los conjuntos, dícese bien arquitectónico, bienes muebles y muebles asociados, que fueron afectados tan fuertemente por este sismo que, bueno, no se había registrado uno de tal magnitud y que tuviera tal impacto en el patrimonio histórico en 500 años de historia de este país. La participación de todos ellos fue importantísima. Colaboraron con especialistas de protección civil, colaboraron con empresas arquitectónicas, con universidades, con colaboración internacional para acercarnos y delimitar cuál era el universo de trabajo.
en esta etapa también fue importante porque se pudieron tomar los datos necesarios para la gestión de los riesgos y poder avanzar en el futuro. Gracias a eso es que hoy se tiene todavía un compromiso con este fideicomiso que se llama Fonden, pero ya no existe más. Sin embargo, no quiere decir que no haya un seguimiento, simplemente tendrá unas líneas operativas mucho más estudiadas y un nombre diferente, por supuesto. En este caso también fue posible bajar los recursos institucionales para atender todos estos casos. Las primeras acciones se aprobaron con API y fue una labor de limpiar, de quitar los escombros apropiadamente, pero además primeras acciones de protección donde se realizaron encofrados y movimiento de piezas, como podemos ver en la imagen. Posteriormente, se pudo generar un trabajo técnico-administrativo donde todas estas instituciones trabajan de manera corresponsable con autoridades eclesiásticas, con las comunidades que ostentan el patrimonio, con los restauradores y los especialistas particulares o independientes, acompañados todo el tiempo de la parte técnica que liderea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, abrigado por la Secretaría de Cultura, donde se han realizado estos recorridos nuevamente, donde se ha incrementado el número de bienes que tienen que ser protegidos y conservados. En este sentido, continuaron las acciones de protección, pero tiene que ser en absoluta concordancia con los proyectos arquitectónicos, pues unos impactan en los otros. No se puede trabajar si no es en absoluta correspondencia entre especialistas, arquitectos, ingenieros y especialistas restauradores. Y me atrevo a decir que hay una serie de especialistas involucrados en la atención a estos desastres que no necesariamente son estas especialidades, pero sí en este ámbito de la conservación de patrimonio. Hay una etapa, digamos, donde se avanza con los trabajos y también ya se han empezado a entregar ciertos avances. Estos avances tienen que ver con lo primero que se encontró y finalmente con la gestión de los recursos que se pueden bajar. Este trabajo no podría explicarse sin la colaboración institucional, pero también con esta corresponsabilidad entre las comunidades y pues todavía hay un trabajo amplio que abordar. El balance es que hubo una buena gestión, una buena atención técnica y la perspectiva es que hay que mejorar esta acción de las brigadas, hay que mejorar la comunicación entre cada uno de los participantes involucrados y sobre todo fortalecer la política de conservación preventiva. Pues en este caso, lo que generó esta gran vulnerabilidad fue un mantenimiento, digamos, relajado o que no resultó el apropiado cuando se dio esta amenaza de este grado en aquellos sismos. Agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias a Ana. Con esto hemos concluido el día de hoy, realmente pues una muy, muy importante mesa. Te agradecería, Ana, si nos puedes ayudar a dejar de compartir tu presentación para que nos podamos quedar los panelistas. Y bueno, quisiera pues empezar ahora sí que calentar motores. Primero, bueno, pues agradecerles cada una de las participaciones que hubieron en esta mesa. Creo que convocan a diferentes miradas y diferentes formas de percibir el riesgo, a diferentes formas de concebir la vulnerabilidad y a diferentes también estrategias y políticas a diferentes escalas
nacionales, organizacionales y también, pues digamos que acercamientos pragmáticos a cada una de ellas. Yo les agradecería a los panelistas si pueden abrir sus cámaras para que podamos entonces proceder al momento de las preguntas. Luis Guerrero, Sassandra, David, Adriana, Ana, Juan. De nuevo, pues bienvenidos, qué interesante mesa, les agradezco cada uno sus participaciones. Y bueno, quisiera yo empezar con una pregunta para, hay muchísimas felicitaciones, incluso bastantes personalizadas a los trabajos de Sassandra, de Luis, de Juan, de Adriana, de Ana y de David. A cada una de estas hay incluso hasta saludos personales que son bastante cariñosos y que hacen referencia a las trayectorias de cada uno. Pero quisiera preguntarle al doctor Juan Antonio Herraz, que le manda saludos René Guaitara, pero hay una pregunta que habla sobre las principales conclusiones que ustedes derivaron de este protocolo de seguimiento y de atención a los bienes culturales en España durante la COVID-19. Por favor, Juan, si nos podrías de alguna manera como profundizar un poquito más en este tema de las conclusiones. ¿Está por ahí el doctor Juan Antonio? Bueno, seguramente tuvo algún problema con su conexión. Sí está, pero no lo escuchamos. Ajá. Bueno, voy a seguir mientras con otra pregunta. Hay una pregunta que me parece muy interesante. Hay uno de nuestro público, que nos habla de diferentes momentos en los que él ha participado en cursos de protección civil o bien en cursos de gestión de riesgos en desastres de patrimonio cultural, y llama la atención sobre el tema de seguimiento sobre estos programas. Entonces quisiera animar a nuestros panelistas, que tenemos de diferentes países, ¿cuáles son sus visiones que hay sobre el seguimiento de estos planes y cómo se puede tener de alguna manera una perspectiva más sustentable frente a estas estrategias de riesgo? Quizá les voy a dar la palabra a cada uno y dejaremos a Juan al final para que nos dé su respuesta y también nos pueda de alguna manera colaborar con las conclusiones que llegaron en su protocolo. No sé, David, si quieres empezar sobre el tema de seguimiento. Hola. Pues sí, me parece que, en esta mesa está enfocada en políticas, digamos, y estrategias como más a nivel global, ¿no? Y tomándolo desde ese punto de vista, me parece que algo muy importante, tanto en mi experiencia como en algunas otras investigaciones que he participado, es cómo lograr que las experiencias de desastres anteriores se capitalicen y realmente ayuden a crecer o a mejorar, digamos, las estructuras. Y yo creo que aquí lo importante es no solamente, claro, es muy importante irlas conversando, discutiendo, planteando en espacios, por ejemplo, como estos o en otros, pero también la pregunta clave es cómo llegar a que esos se incorporen a la estructura institucional, cómo pasen de ser una especie de charlas, de experiencias personales, a convertirlas en aprendizaje como tal institucional. Y creo que ahí es donde está el reto más importante. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es irlas, digamos, procesando como colectivamente para realmente incorporarlas a las prácticas y no nada más recopilarlas como experiencias. No tengo una respuesta concreta, digamos, pero creo que por ahí tendría que ir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, como que hay que pasar un poco de los aprendizajes y de las experiencias a de alguna manera a la estructuración de políticas y a la incorporación de esos aprendizajes sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Quizás Sassandra y
nos puede de alguna manera como hablar de cómo se ve esta problemática desde Bolivia, ¿no? Ya, muchas gracias, Isabel. Si bien, digamos, el sector de la gestión de riesgos con la ley y demás tiene una estructura mucho más sólida, consolidada, con muchos recursos y demás, no se ha podido articular el tema del patrimonio cultural, más que todo por esta debilidad estructural, ¿no? Y esta falta, se podría decir, o limitaciones que tenemos en torno a la caracterización de nuestro patrimonio cultural. El natural, evidentemente, sí ha tenido una serie de iniciativas más de sectores, del tercer sector que lo público. Ustedes recordarán que antes de la COVID, inclusive, y en estos últimos años, ha habido mucha recurrencia en el tema de incendios, y las personas o las instancias, ONGs y fundaciones que han estado un poco viendo este tema de los impactos, de trabajar con las comunidades, los pueblos indígenas, originarios, campesinos que estaban siendo afectados y demás, han sido desde plataformas del tercer sector, ¿no? Apoyados por fundaciones o cooperación internacional, o más que desde una, digamos, claridad en la información, porque considero, desde lo público, porque considero que para hacer, establecer estos mecanismos de seguimiento, de aprender de todo, de lo que pasó, ¿no? De evaluar y definir, digamos, los alcances de las intervenciones y la planificación, pues giran en torno a la accesibilidad de datos. Entonces, uno de los grandes problemas actualmente en Bolivia en general sobre la gestión pública es la confiabilidad de los datos que uno puede acceder. Y ahí, por ejemplo, desde donde yo trabajo como investigadora adjunta, que es el Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico, estamos con ese reto de poder generar datos, articular diferentes plataformas, y de que, digamos, en cierta medida, priorizando obviamente, porque el patrimonio que tenemos es amplio, pues nos ayude a construir estos indicadores y generar un programa que permita cierta continuidad de tiempo y espacio para poder realizar esta tarea, ¿no?, de seguimiento y monitoreo. Pero actualmente hay una desarticulación y hay una falta de credibilidad y confiabilidad de los datos, ¿no?, que generalmente se socialicen en patrimonio natural, que ha sido uno de los sectores mucho más afectados por este tema de especialmente los incendios, por ejemplo. En el tema cultural, pues, estamos todavía en la lucha de poder generar un sistema, ¿no?, que nos permita ver ese tema. Esperemos, por lo menos aquí soy optimista de darles mayores luces respecto a la política pública en el sector cultural por estas reestructuraciones que tenemos y que realmente se establezcan estos vínculos que son necesarios. Muchas gracias, Sassandra. Quizá Luis nos puede ahora desde Ecuador hablar un poco, bueno, él nos presentó realmente pues ya los avances de un sistema, ¿no? A mí me parece realmente pues eso un muy buenas noticias, ¿no? El ya tener una estructura de un sistema que desde las políticas públicas comience a integrar el patrimonio. Entonces, sí me gustaría preguntarte, el tema de seguimiento, ¿cómo ustedes están planeando, articularlo, ¿no? O cómo se está planeando articular para que haya una mayor sustentabilidad de estas políticas públicas frente al riesgo? Sí, Isabel, retomando el tema, ha sido un trabajo interesante, en realidad, intentar aterrizar la política pública, la normativa, las estrategias internacionales plasmadas en el marco Sendai, y toda esta información en relación a la gestión de riesgos, básicamente del patrimonio cultural en específico. Yo les había comentado en la presentación que, si bien es cierto, nosotros desde el año 2008 como país tenemos ya un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, existe algo de política pública, normativas, reglamentos, directrices establecidos en la Constitución en primer lugar y en otros instrumentos de segundo nivel también. Todavía aún no existe un código orgánico de gestión de riesgos a nivel general. Todavía es un tema que se viene discutiendo en el nivel legislativo, en la Asamblea en este país.
pero todavía, como digo, no logramos aprobar este Código Orgánico de Gestión de Riesgos. A pesar de ser un instrumento que se viene debatiendo en la Asamblea desde hace varios años, todavía nosotros no tenemos un instrumento de ese nivel y de ese calibre que vaya dándonos la marca o la línea de trabajo que deberíamos trabajar como país. Sin embargo, a eso nosotros hemos intentado desde Ecuador, a través de la articulación en la política pública, a través de los objetivos de desarrollo del Plan Nacional, intentar anclarnos a estas metas que están planteadas en estos instrumentos y de ahí bajar el nivel hacia el tema específico de patrimonio. La gestión de riesgos en ese sentido, ya en este documento denominado Plan Nacional, establece una hoja de ruta, una línea de acción que nos ha permitido de alguna manera marcar el horizonte, marcar el camino a seguir. Entonces ha sido importante, como digo yo, poder articular la política, poder articular la normativa a estos documentos ya más específicos del sector que de alguna manera ya nos permitirán en el futuro próximo iniciar estrategias de evaluación, de corrección de lo planteado en función de mejorar todas las estrategias planteadas en nuestro plan. Sí. Hemos venido trabajando algunos proyectos y algunas acciones durante varios años. Como les había comentado en la presentación, hicimos una evaluación para la construcción de este documento, hicimos una evaluación de lo trabajado entre 2009 y 2019, que es desde donde aparece ya en los instrumentos la gestión de riesgos, y de alguna manera nos ha permitido hacer una evaluación del estado de la situación, en qué punto estamos. Y me pareció interesante la charla de nuestra compañera de INAH sobre la estructuración de estos manuales de planes de emergencia, que para nosotros ha sido una de las actividades que la hemos venido realizando desde inicios de la gestión, desde inicios de 2009, de 2008. Y ha sido bastante difícil lograr aterrizar y lograr hacer conciencia en los custodios de bienes culturales, en los poseedores de bienes culturales, la importancia de que tengan un plan de emergencias y contingencias. Entonces, se me hacía una realidad parecida. El problema básicamente en la región entendemos que es similar. Las estrategias de abordaje que se puedan considerar en este taller, en este curso, servirán para que nosotros podamos en el futuro empezar a evaluar y a sostener los proyectos y las estrategias marcadas. Gracias, Luis. Sí, sin duda alguna el tema de capacitación es una estrategia central en cualquier proceso de seguimiento y sobre todo de riesgos. Y yo les quiero agradecer a Sasanda y a ti la sinceridad con la que nos están hablando de los estados actuales reales de esos sistemas, porque creo que en eso también pues de alguna manera nos permite conocer una realidad y detectar con muchísima claridad qué es sobre lo que tenemos que trabajar, cuáles son los vacíos sobre los que se quedan trabajar, digamos, pues con claridad y sobre eso pues poder aprender, ¿no? Ana, quisiera darte la palabra un poco para que nos hables, porque además de preguntarte sobre el tema de seguimiento, hay una pregunta sobre qué significa la desaparición del Fonden y entonces cuáles serían las figuras que se están ofreciendo, digamos, a nivel de gobierno frente a la desaparición de este fideicomiso, si tienes algún tipo de información. Les pediría que tratáramos de ser breves en las respuestas para que demos la oportunidad también después a los siguientes ponentes de hablar sobre el tema de capacitación y sobre todo sobre las conclusiones que quedamos pendiente con Juan Antonio. Muchas gracias, Ana. Al contrario, muchas gracias, Isabel. Bueno, en cuanto al seguimiento, pues hemos visto, como nos mostró en su presentación David Torres, el territorio ha sufrido constantes amenazas de este tipo, geológicas, terremotos, sismos, que han impactado de manera importante al patrimonio. La de 2017 ha sido la más fuerte. A partir de las intervenciones que ya se han hecho, es decir, estoy hablando a prácticamente 5 años de lo sucedido,
ha sido importantísimo reconocer en dónde ha habido daño estructural mucho más fuerte, en dónde ha habido un daño y también indirecto o directo hacia los bienes muebles que han tenido que ver con intervenciones anteriores. En este sentido, el seguimiento que se haga de las intervenciones que estamos realizando actualmente, pues es importantísimo para los preparativos, es decir, para tener todo este plan de atención, todo este plan que nos permita estar listos para un nuevo suceso. El seguimiento tiene que ver con también incluir a todos aquellos involucrados que no necesariamente se mueven en el ámbito, en lo profundo del ámbito de la conservación del patrimonio cultural, sino aquellos que lo detentan, aquellos que conviven con él cotidianamente, pero que para ellos tiene una significación y un valor distinto. El reto está en que sí se ha podido tomar mucho de lo que ha sucedido, muchas de estas experiencias, pero también en involucrar a esta parte de la comunidad e institucionalmente, bueno, pues hay un interés sobrado por ajustar los documentos que ya existen, pero también por promover esta política de prevención, dado que sin la prevención sería muy difícil responder adecuadamente a este tipo de desastres, no solo sismos, sino inundaciones, huracanes y, bueno, cualquier otro tipo de desastre. Y respecto a la pregunta que tiene que ver con la desaparición del antes Fonden, bueno, primero quisiera hacer hincapié en que no desapareció el fondo como tal, ha cambiado. Hay una política donde el Estado está interesado en quitar a los intermediarios y atender directamente a las instituciones. Esto hace que haya ciertas adecuaciones, hay una transformación. En este sentido, seguirá habiendo una serie de recursos guardados, especializados para la atención del patrimonio en contexto de desastre. También en este sentido la institución se adapta. De hecho, me complace decirles que en pocas semanas, en pocos días, en este mismo mes de noviembre, coordinados por la Coordinación Nacional, valga aquí la redundancia, por la Coordinación Nacional de Centrocina, se estará realizando una junta nacional donde se hablará justamente del actuar institucional en torno a este documento que se denomina el PREVINA, pero también va de la mano, es paralelo a la gestión de riesgos ante estos desastres, y entonces también es con ellos que nos estamos adaptando a los nuevos lineamientos, a la nueva estructura que pueda tener este fondo, que no deja de existir, sino se transforma. Perdón que sea enfática, pero es importante saber que no se queda desprotegida esta parte por parte del Estado. Y bueno, me parece que esa sería la respuesta. Las estrategias continúan en desarrollo. Y como les decía, sí hay una serie de compromisos que se están cumpliendo con la gestión realizada una vez ocurrido el sismo. No te escuchamos. Muchas gracias. Si me permites, Adriana, me gustaría darle la palabra a Juan Antonio para que nos pueda platicar sobre las conclusiones de estos ejercicios pragmáticos, que son estrategias ya, digamos, aterrizadas, echadas a andar, de las cuales creo que además puede haber un aprendizaje muy concreto. Y además me parece, te quiero decir, Juan Antonio, me parece muy emocionante el hecho de que esta experiencia además se pudiera trasladar, el asunto de la COVID no sabemos cuándo se va a acabar, sí. Pero me parece que es una estrategia que además podría replicarse. Y me gustaría que nos pudieras contar de tus conclusiones y de la posibilidad de la replicación, y luego pasar al tema de la capacitación, que creo que se enlaza muy bien con el tema. Entonces te doy la palabra, Juan Antonio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me escuche ahora.
Sí. Vale. Perdón por los fallos técnicos. Bueno, yo quería primero insistir un poco en lo que se ha dicho, que es muy importante, tremendamente importante, y hasta ahora las carencias que vamos teniendo es que no somos capaces de pasar de la experiencia a hablar de metodologías. Uh-huh. Y esto es tremendamente importante. O sea, las experiencias puntuales son importantes porque nos dan pautas de trabajo, pero hay que pasar a metodologías de trabajo, porque si no, no avanzamos. Entonces, hay que pasar de una experiencia concreta a una planificación en las acciones. El prevenir significa eso, planificar actividades que nos permitan detectar los problemas con la antelación suficiente como para evitar los daños en el patrimonio. Por lo tanto, es fundamental pasar de experiencias a metodología. Entonces, esa era una de las conclusiones que en el trabajo, el protocolo este que hemos desarrollado en el instituto, pues nos ha hecho reflexionar más sobre esta cuestión. O sea, el COVID, como bien has dicho, Isabel, pues no sabemos cómo va a terminar, pero esta situación de cese de actividad en las instituciones no es tan extraña si nos ponemos a ver pues determinadas cuestiones como huelgas, conflictos sociales, situaciones periódicas de cierta duración como pueden ser vacaciones del personal o fines de semana o fiestas locales. Esos son bueno, eventos que en un momento determinado pues hacen que sea, haya un cese de la actividad en las instituciones. Y en estos casos, que quizá no sean tan extraordinarios como el COVID, seguro, pues protocolos de este tipo sí que son muy valiosos. Y en teoría estos riesgos deberían de estar valorados para poder definir estrategias de gestión de los mismos que fueran eficaces. Pero en muchos casos, pues no lo están. Nosotros en España hemos desarrollado dos instrumentos que vienen muy, muy al centro de lo que hemos estado tratando y hoy, y seguro que se va a estar tratando durante todas las jornadas del Congreso. Por un lado, el Plan Nacional de Conservación Preventiva y por otro, el Plan Nacional de Riesgos en el Patrimonio Cultural. Algo que ha mencionado también esta mañana o anteriormente Bárbara, en relación a la coordinación que hay entre los profesionales de la conservación del patrimonio y los profesionales de riesgos, protección civil, etcétera, que todavía es muy, muy pequeña y en este caso el Plan Nacional de Emergencias en bienes culturales, pues está trabajando muy duro para tender estos puentes y crear protocolos conjuntos, que es muy importante. En otros eventos, digamos, más extremos, como conflictos armados, eventos meteorológicos, etcétera, se hace mucho más evidente este método de trabajo en el que tenemos que coordinarnos con los recursos externos, puesto que los recursos de las propias instituciones se ven desbordados en esos casos. Todo esto, como digo, está relacionado con la optimización de recursos en las instituciones y con una estrategia que es muy coherente con la conservación preventiva. Es necesario más planificación porque así seremos más eficientes en la prevención de los riesgos. Muchísimas gracias, Juan. Una de las observaciones justo que se daban para la mesa tenía que ver justamente con eso. ¿Cómo es posible empezar a trascender de esas experiencias a metodologías con instrumentos concretos como protocolos, secuencias, programas, que incluso se puedan compartir a nivel iberoamericano? Digo, sabemos que hay una gran variabilidad
de circunstancias geográficas, de contextos, de circunstancias organizacionales, de cuestiones legales, pero bueno, yo sí creo que la planificación de los riesgos y la planificación del desastre puede trascender a partir de compartir herramientas, y justamente creo que este es un espacio que permitirá, quizás será uno de los mayores retos, el poder pensar en cómo trasladar experiencias a plataformas que puedan ser compartidas a nivel regional, dentro de la regionalidad, entendiendo como un idioma, ¿no? En el que podemos comunicarnos formas en las que vivimos el desastre. Y en este sentido de la humanización del desastre, de la cual David habló, ¿no? Sobre cómo hay un componente, digamos, antropológico y de percepción, donde el humano está, quisiera también darle la palabra a Adriana, porque me parece un gran acierto que como parte de esta humanización de la materia de riesgos y de desastre, haya también una humanización de la forma en que enseñamos y cómo capacitamos al desastre. Entonces me gustaría escucharte hablar, Adriana, sobre las posibilidades de seguimiento y cómo tú desde el área, digamos, de capacitación y de actualización, ves este tema de seguimiento en el ámbito de los riesgos y de los desastres. Sí, gracias. Voy a hablar desde la experiencia de capacitación, sin embargo, lo que les voy a compartir también se puede permear en otros ámbitos del desarrollo de la gestión de riesgos, es decir, ya de un trabajo profesional que finalmente hacia ahí estamos dirigidos. Lo primero que les insistiría es humanizar el tema, porque la gestión de riesgos puede ser incluso imponente para algunos. Entonces, aterrizarlo a un proceso completamente accesible, que sea fácil para los que participan y que realmente lo apropien desde su individualidad. Es decir, no basta, como lo decía en la presentación, tener unos excelentes temas, excelentes ponentes. Tenemos que conectar con la gente. Esto tiene que ser sí o sí, porque además, insisto, la gestión de riesgo nos asusta cuando tenemos enfrente un desastre. Entonces, tenemos que tener muy claro para dónde vamos. Por otro lado, también el ser creativos, el ser persistentes en temas de divulgación y con la conexión de nuestros pares y de nuestros pares en cultura, pero también pares en lo que decían de la atención civil de todos estos fenómenos, para poder interactuar de manera positiva y que lo que hagamos realmente tenga un efecto positivo y no se quede en buenas intenciones. Entonces, bueno, en esto, por supuesto, establecer una cercanía permanente, con, ya sea presencial o virtual, que ahora la pandemia nos ha permitido esta herramienta para tener un acercamiento, darle continuidad a los procesos también de manera mucho más económica, porque el ir a cada uno de los lugares representa recursos que a veces no los tenemos. Sin embargo, ahora la virtualidad también nos puede apoyar en establecer esta cercanía. Por otro lado, también hay que introducirnos en estos términos de capacitación en todos los sectores. Nosotros hemos trabajado en espacios profesionales, pero también nos hemos acercado a los espacios académicos, en licenciaturas, en universidades más amplios, público en general y también público semi-especializado, ¿no? Es decir, con ese personal que también se atiende la gestión de riesgos, pero desde otros aspectos. Ahora, ¿cómo trabajarlo? ¿Bajo qué metodología? Bueno, pues existe la metodología, ¿no? En general todos la conocemos. Aquí lo importante y lo medular es hacerla, ajustarla a nuestra realidad, a cada uno de nuestros procesos. Y nuevamente regreso a la cercanía, a los espacios de virtualidad como un espacio de conexión, porque tenemos que dialogar entre los profesionales, los encargados de todo este tema, para ver cómo lo hiciste tú, cómo lo resolviste tú, y entonces sí poder retroalimentarnos, nutrirnos y darle una continuidad mucho personal, sí enmarcada en una institución, pero mucho de manera puntual y personal con otro interlocutor, con una cara que nos permite establecer diálogos, porque insisto, solamente generando lazos individuales y personales es que creo que esto puede dar una continuidad provechosa. Muchas gracias, Adriana. A mí me parece que, bueno, tenemos realmente solamente ya un par de minutitos para concluir esta mesa. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes la generosidad que han tenido en compartir sus saberes y sus experiencias. A mí personalmente esta mesa me ha nutrido mucho,
para comprender las diferentes dimensiones en las que los riesgos tienen que ser abordados y vistos por nosotros, atendidos, vueltos políticas y estrategias que puedan, digamos, articularse a nivel nacional en lo local, en lo humano, ¿no? Y simplemente, bueno, hay varias preguntas. El día de mañana sigue la mesa de políticas y estrategias a partir de las 8 de la mañana, para los que nos están escuchando y viendo. Simplemente quisiera, quizá que cerremos cada uno de nosotros con unas cuantas palabras sobre un tema que está hablándose en las preguntas. Una, la vulnerabilidad en la que están implicados agentes sociales. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es la posibilidad de responder con estrategias comunitarias. Esos dos temas que creo que lo que hacen es pasar de lo nacional y de la política a la política de la calle, a la política de los individuos, creo que puede ser un buen lugar de donde cerrar. Esta vez quizá con unas cuestiones muy cortas, empezaremos con Adriana y nos iremos ahora, digamos que para terminar, con David y cerraremos ahí con la mesa. Unas cuantas palabras solamente. Adriana, si quieres empezar. Sí, pues solamente diría que el tema de la socialización es importante, pero también que nosotros nos identifiquemos precisamente como seres sociales. Formamos parte de esta sociedad, formamos parte de la atención de riesgos y en ese nivel hacernos equitativos, hablarlo, expresarlo de una manera muy accesible para quienes nos escuchan, sean comunidades, sean especialistas o cualquier otra persona que pudiera tener injerencia en el tema. Gracias. Juan Antonio. Sí, pues nada, solo insistir. Evidentemente es muy, muy necesario el sociabilizar, o sea, que la sociedad se haga partícipe de los esfuerzos que hacen los profesionales porque es su patrimonio. Yo siempre digo que la conservación no es un objetivo en sí misma, sino que es un medio para poner a disposición de la sociedad su patrimonio, con lo cual pues es evidente que hay que contar, y eso, no sé, yo creo que en Iberoamérica se trata mejor que en España, que la relación con la sociedad como la tenemos peor tratada, ¿no? Así que evidentemente es muy necesario. Si no hacemos participar a la sociedad de estos esfuerzos y de estos métodos de trabajo que hay que implantar en función de los y adaptar en función de los recursos que tiene cada institución, que pueden ser muy diferentes, pero siempre con ese objetivo de tratar de prevenir, de ser más eficientes y que la sociedad participe en este esfuerzo. Ana. Gracias. Iniciaré por involucrar a la comunidad en el tema de sismos, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de los estados afectados. La comunidad ha sido partícipe en muchos ámbitos. Por ejemplo, se han capacitado y han participado en el registro de sus bienes. O por otra parte, se han organizado para sumarse a los esfuerzos de la procuración de recursos para poder sumarse a estos fondos que pueden ser de origen gubernamental, federal, estatal, municipal, a las ampliaciones presupuestales, incluso también reconocer y decir que es un apoyo fundamental, por supuesto, la presencia internacional. La comunidad es detonante de este desarrollo, de este avance. Por otra parte, las expresiones sociales, pues es un terreno donde hay que tratarlo con delicadeza, hay que tratarlo con mucha sensibilidad social, con metodologías de antropología, pero es cierto que el patrimonio es de muchos y el discurso del patrimonio puede reflejar a muchos en términos de identidad, pero también es cierto que, bueno, hay muchas voces que escuchar y solo con la colaboración interinstitucional es que se puede dar el lugar adecuado al patrimonio frente a este tipo de acciones. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Sí, sumándome a las palabras de mis compañeros, es vital que la participación de la sociedad y la comunidad en acciones de prevención y protección es vital. Constituye un apoyo indispensable para las acciones de prevención y obviamente para las acciones post-evento. Entonces, ratificarme a los criterios de mis compañeros que es importante que las instituciones del Estado y los especialistas en un diálogo más horizontal intentemos transmitir esta información y estos conocimientos de manera mucho más amigable para que la comunidad y la sociedad sea partícipe y se involucre en la atención de este tipo de eventos. Muchas gracias, Asanda. Gracias, Isabel. En relación al primer tema planteado en torno a la vulnerabilidad y los temas sociales, considero que es importante pues empezar a abordar esto de manera mucho más estructural, ¿no? Por lo menos en Bolivia, desde el punto de vista de procesos de formación, educación, sensibilización, este reconocimiento y que las instituciones o los gestores del patrimonio pues tengan esa capacidad de también analizar estas resignificaciones que se están dando, porque el patrimonio, sabemos que en nuestros países pues ha sido protegido desde el siglo pasado, pero bajo otras perspectivas. Y hoy en día pues esto está teniendo un giro bastante importante y pues ahí creo que es donde deberíamos empezar a incidir, ¿no? En estas resignificaciones que le estamos dando a los diferentes elementos patrimoniales, especialmente culturales. Segundo punto, se me vienen muchos términos a la cabeza en torno a lo que es la comunidad, y creo que en la mayoría de nuestros países todos estos aspectos, todos estos planes, toda la parte normativa, documentos específicos, siempre vienen desde afuera hacia adentro. Esa es una perspectiva muy exógena. Entonces, lo que también tenemos que tener las instituciones asesoras, en mi caso desde la universidad, por ejemplo, esa capacidad de poder identificar y motivar a las comunidades para que las propuestas y alternativas pues tengan esta mirada más endógena, y porque sabemos que hay una serie de componentes en torno a esta capacidad de resiliencia que también tienen las comunidades, ¿no? Entonces hay que fortalecer eso y hay que generar, como decían anteriormente, esta articulación, esta horizontalidad, y que también hacerlos partícipes en las tomas de decisiones en torno a estas temáticas. Muchas gracias. David, ya estamos cerrando. Sí, pues yo creo que ambos temas, ambos puntos tienen una confluencia en donde creo que lo que necesitamos es transitar a una visión mucho más horizontal e incluyente del patrimonio en gestión de riesgos, porque creo que hasta ahora nos hemos enfocado mucho en la parte material, en donde se responde para restaurar, reconstruir, como le queramos llamar, pues lo dañado físicamente, pero en el lado inmaterial creo que no hemos hecho tanto esfuerzo, digamos, no se ha apoyado tanto, y ahí es donde radica, digamos, la inclusión de las personas, ¿no? La inclusión de las comunidades. Si dicen, bueno, sí, qué bueno que se restaure, pero lo que necesitamos es revivir las prácticas culturales en la comunidad, ¿no? Y creo que en ese sentido coincido con lo que decía Juan Antonio, en donde la conservación o la gestión de riesgos es una herramienta para eso, para ayudar y a las comunidades. Y creo que ahí es donde tenemos que poner más énfasis, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes. Seguramente estas conversaciones y estas reflexiones seguirán en los siguientes días. Sí, efectivamente, el tema de riesgos significa tratar con un componente humano. Pérdida, luto y resignificación son elementos claves para comprender este fenómeno, la forma en que humanamente incidimos en estos procesos donde los otros tienen pérdidas y todos tenemos pérdidas es fundamental, y humanizar los procesos de inspección, de capacitación. Todos vivimos el desastre y lo sentimos profundamente, y así como el patrimonio es el centro de nuestras preocupaciones humanas, tiene que ser su atención. Con estas palabras yo me despido, le agradezco muchísimo a ICROM, a la Coordinación Nacional de Restauración y a todos los organizadores, y que vengan los siguientes días donde seguiremos platicando sobre riesgos. Buenas tardes, buenas noches,
buenas lo que sean en cualquier lado del mundo. Hasta luego. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Isabel. Me quedo yo nada más aquí un poco para cerrar. Muchas gracias a todos los ponentes de esta primera mesa. Ha sido muy, muy rico el arranque de eso. También muchísimas gracias a todos los que siguieron desde el principio con la inauguración, la sesión, digamos, inaugural con Bárbara. Todo ha sido sumamente rico y creo que nos da una muestra de todo lo que viene toda la semana, que va a ser bastante, bastante, bastante rico. Quiero recordarles a los que están inscritos en la plataforma, digamos que se registraron directamente para la plataforma, que el Zoom les mandará un recordatorio directamente a su correo para las sesiones de mañana y todas las que siguen. Es el mismo vínculo en Zoom, aunque para YouTube sí tenemos vínculos diferentes por día. Pues nada más recordarles que el día de mañana empezamos a las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 3 de la tarde, tiempo de Roma. Y bueno, mañana esta mesa políticas y estrategias continúa y además, bueno, y culmina y continuamos con, iniciando con la mesa de cambio climático, que va a estar también muy, muy interesante. Pues finalmente creo que no queda más que recordarles eso. Mañana empezamos a las 8. Y bueno, muchísimas gracias también a Isabel por moderar esta primer mesa. Los esperamos mañana a todos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Adiós.